Vale, ya creo que se nos empieza a escuchar ya. Ya me ha dado tiempo a cerrar ahí la cabecera. ¡Estamos viendo los 11! Argentina nos sorprende. Con el Papu Gómez por lo Celso, que está lesionado. Ahí vamos, buenos días, buenos días. Vamos a poner un poco de luz. Porque, claro, al tener el solazo, tenemos que tener... Hay una luz adicional y estar a oscuras por el proyector. Lo estamos viendo ya saltar al campo Argentina contra Arabia Saudí. Nos estaba comentando Angelotti, nuestro experto de cabecera. Aquí en fútbol, viendo a Leo Messi a punto de hacer el sorteo con los árbitros. Y bueno, saludos a todos, bienvenidos. Vamos a narrar algunos partidos del Mundial. Esta sí es una materia que dominamos más, sobre todo Angelotti. Y vamos a pues intentar contarlo un poco para el que no lo pueda ver. Pues lo vamos a intentar narrar. Por aquí están, se está escuchando, ¿no? Sí, se está escuchando. Vale, esto es lo que no tengo puesto. Aparece el capitán, vale, perfecto, del conjunto. Pues estamos ahí, vamos a poner... Mira lo que tengo a Angelotti preparado. Y enseguida veremos la alineación. No sé si me saltaran los derechos ahí de algo, del marca o algo. Es la página que he encontrado. Este no, no creo. Ante Argentina. Tenemos los 11 ahí, Emiliano. Molina, Romero, Tamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes en el centro del campo, Di María, Messi en la media punta, el Papu Gómez y Lautaro Martínez arriba. No sé, Angelotti, ¿cómo ves el 11 de Argentina? El de siempre, quitando a Lo Celso, que se lesionó antes de llegar al Mundial, y metiendo al Papu. Un equipo que está hecho en torno a Messi y todos trabajan para él. Pues ahí está. Vienen en un grandísimo momento. Yo lo tengo que decir, ya te lo dije a ti ayer, que no estoy al corriente de las últimas novedades mundialescas. O sea, no estoy metido con todo el tema de NBA Fantasy All Time. No he tenido tiempo ni de ver todavía ningún partido. Pero yo me iré poniendo al corriente de todo poco a poco. Pero lo que sí me he enterado es que Argentina viene muy bien, ganando los últimos amistosos preparatorios. Y mira, ahí tienen los audios disponibles en Movistar. Algún día igual pone ahí A7 de la del AMA. Y nos ponen el Twitch ahí para que nos escuchéis. Claro que sí. Y bueno, por parte de Arabia Saudí, no, el portero Wise, Sarani, Abdullah, Hassan, Abdulhamin. Esto es el gran reto de los comentaristas. Narrar un partido de Arabia Saudí. Dausahari, Abdelahun, Kanu, Saheri, Faraj y Albirakan. Que me perdonen los sauditas, que he podido nombrar mal sus nombres. Intentaré hacerlo lo mejor posible. Y bueno, está a punto ya de comenzar el partido. Un partido que, bueno, sería bonito que pudiéramos mostrar las imágenes, pero evidentemente, claro, no podemos. Y bueno, porque ayer me decían que iba, me decía Pequio, decía, hostia, pues yo bajo el volumen y pongo el Twitch. Pero creo que no va sincronizado. Comienza. Y ahí está el balón en juego ya, está jugando Arabia Saudí en este primer partido de Argentina. Estará toda Argentina, pues, atenta a la pantalla ahora mismo. Además, es que yo creo que es un... Para mí, yo creo que es un mundial ilusionante para Argentina, sobre todo porque es otro mundial más, en una otra oportunidad para Leo Messi. Creo que es algo que siempre se está muy atento a los mundiales de Leo Messi. Y yo tengo ganas de verlo. Tengo ganas de ver esta selección. Además, Di María me parece que siempre ha sido el mejor socio. Digamos que este es el mundial donde Messi puede tener a la selección que esté más... como se dice, que arrope más a su jugador emblema. Ahí está. Y además, ya no solo jugar emblemas, que Messi es casi historia del fútbol, casi ya. Leo Messi, que tiene ahora mismo... ¿cuántos años tiene Leo Messi? 36. Yo no sé si... Pero sí, 36, 37. Y aún así yo creo que sigue estando en un gran momento, ¿eh? Yo he visto jugadores con 36 años, incluso antes, bajar antes del rendimiento. Yo creo que Messi sigue estando arriba. Y le vemos en la parte baja. Bueno, no le vemos, le vemos nosotros. Una defensa adelantada de Arabia Saudí. Sí, les vemos. Fuera de juego. Efectivamente, casi 40 metros ahí. Va a tener que abrir mucho el campo argentino. Y buscando la espalda, está el Fideo ya en la banda izquierda internándose. Di María, balón al centro de la defensa, ahí está, se da la vuelta, Lautaro Martínez, llega Messi con la derecha, Messi, ¿para dónde? El portero de Arabia Saudí, le cae el balón al Papu, va a perder el balón.
con el lateral derecho de Arabia Saudí, el disparo de Messi, excepcional, con el interior de su pierna izquierda a la parte baja del poste largo del portero de Arabia Saudí. Tenemos la buena parada del portero, buena mano y buen primer acercamiento de la selección argentina. Vemos excepcional la parada. Y bueno, voy a mirar a ver que se esté viendo todo bien. Creo que se nos está viendo bien. No sé si ponernos más grandes o poner. Voy a dejar lo de los 11 ahí. Y esto se va actualizando solo. Sí, eso se va actualizando, sí. Pues sensacional la primera intervención. Pero bueno, ahora creo que no. Van apuntando las ocasiones, van apuntando los cambios, suceso, etc. De ese equipo en la selección. Ahí está la parada, bueno, los mira. Recupera Argentina. Le dejamos los 11 aquí, lo voy a dejar así. Los 11. Arabia Saudí sigue muy arriba. Mira, las estadísticas están aquí. Las estadísticas son malas, mejor que los 11. Vale, eso ahí lo voy a dejar. Ha habido falta. A ver, estoy configurando un poco la página, porque claro, esto ahí vamos a carreras. Se le falta sobre Abdulelal Al-Malki, que es un trabajador, un centrocampista muy trabajador, que es el que se las tenía con Rodrigo de Paul porque le ha mordido los tobillos en la primera acción. Veremos cuánto le duran las posesiones a los sauditas, porque decía en la previa Scaloni que imaginaba que los ahí está, están presionando tampoco muy arriba Arabia Saudí. Ahí vemos la patada que ha recibido en el centro del campo. Creo que ha sido Lautaro. Esa falta. Después de esta acción que vemos repetida. No se lanzaron los dos al final. Bueno, chocan casi los dos en la lucha por ese balón en el centro del campo. Lleva dos faltas en tres minutos. Su reto es no ser amonestado antes del descanso. Y vemos Scaloni. Scaloni liderando, ahí está Pablito Aimar. El gran Pablito Aimar. Claro que sí, le saludo desde aquí, Aimar. Eres el más grande. Claro que sí. Auténtico jugón. Y un cerebro, yo creo, importante de esta selección, ¿eh? Sí, sí. A mí, evidentemente, yo todo lo que le pase a Aimar me alegro por él de una manera muy grande, porque es mi jugador favorito. Siempre lo será, lo sigue siendo, incluso ahora retirado. Mira, ahí qué tal. Ahí está muy bien. Bien, ¿no? Vale, pues aquí estamos viendo. No sé si le iré actualizando la página poco a poco para que veáis. Porque creo que si no le doy yo, no se actualiza. Argentina busca mucho a Di María. Es un jugador importantísimo. Di María es un jugador muy importante. Porque es que. ¿Y Di María es mayor que Messi? ¿O es de la misma edad? Es de la misma edad, un poquito menos, me parece. Pero bueno, Di María sí que está. Sigue estando en su prime. Lleva 15 años en su prime, Di María. Y sigue estando rapidísimo, sigue estando con un fondo. Aparte, ya se le ve, yo creo que es un jugador con un físico privilegiado. Yo creo que es como Luis Enrique, acabará corriendo maratones cuando se retire. Ahí está, balón largo excepcional para el Papu Gómez. Controla el Papu, ahí está, se intenta dar la vuelta. Le tapa la salida al lateral derecho. Vamos a ver el Papu, al final el balón, que creo que va a ir a saque de puerta. Pisaba el balón el Papu. Y el lateral de Arabia Saudí, que lo hizo muy bien. No sé si al final ha pitado córner, vamos a ver. Al final le toca, ¿eh? Yo creo que es córner. Sí, si el árbitro lo ha visto bien, es córner. Me imagino que hay VAR y hay de todo. No, ¿hay línea de gol? Yo creo que sí. ¿Línea de gol también? Sí, sí, de esta automática sí. De que les vibra el hombro a los árbitros. Así que bueno, tendrán VAR, por supuesto. Yo que soy muy, muy fan del VAR. O sea, mira, yo creo que en el fútbol se tiene que pitar lo que pasa. No dejarlo a lo que se ve o cosas así. Pero bueno, evidentemente yo creo que es una herramienta que va a ir mejorando y cada vez será más rápida, más fluida. Pero vamos, yo siempre estaré a favor del VAR por eso. Los Angelotti, si tú eres fan del VAR. Sí, 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 ha mejorado. Ahí está, cuidado, caída dentro del área. Cuidado, sale muy bien. Ha tocado el recón. Ahí está Leo, hace el recorte Leo. Balón con el exterior, el balón que le va a caer a Di María. Y esta patada por la espalda era Rodrigo de Paul. La patada que recibe del mediocentro de Arabia Saudí, bueno, del central,
un poco más leve de lo que parecía la falta. Todos sabemos lo cancherito que Rodrigo de Paul. Es un gran, a mí me parece un grandísimo jugador, un pelotero de los buenos. Parece aquí en España le ha dado a la prensa por intentar desprestigiarlo un poquito. Siempre, a ver, vamos, eso por factor extradeportivo, pero aún así es un buen mediocentro. Es que no solo es muy bueno físicamente, tiene recorrido, tiene lo que el Cholo le gusta, sino que también tiene un pase, tiene un alcance de juego. Ahí está Leo Messi poniendo el balón, cuidado que lo pone tendido al borde del área, Rodrigo de Paul de volea, cuidado que le ha pegado a alguien, va, cuidado el árbitro, cuidado el árbitro, le han llamado al VAR, posible penalti, cuidadito, posible penalti ahora mismo en Qatar. En este partido vemos al árbitro que va rápidamente, rapidísimo. Ah, esta es la caída en el borde del área que veíamos en la jugada anterior que despejó el portero. Vemos el agarrón. Para mí es un simple bloqueo. Yo creo que es demasiado leve. Yo creo que es demasiado leve para ser pitado. Si le agarra, pero va cayéndose antes incluso y cae con el jugador. Yo creo que no es penalti. Yo creo que no va a pitar el penalti. Vamos a ver. Cuidado, va. Sí. Pues va con el penalti. Pues vamos a ver. Esto sube, yo creo, el listón de lo que puede llegar a ser un penalti. Evidentemente, le agarra, le abraza. Pero bueno, vemos el penalti ahí. Minuto 8 de partido. Creo que va a ir Leo Messi, evidentemente, creo, a coger el balón. Lo veremos. Vamos a ver repetida la acción, lo vamos a ver en la cámara. Esta es la volea, no, pero esta no es la jugada del penalti. Había sido la anterior. Ahí vemos como la caída en el borde del área. Yo creo que es leve, porque sobre todo si te fijas está cayéndose con los pies antes casi de que tropiece. Se puede pitar, pero si ya pitan un penalti con esa intensidad. Claro, y está Dritz, vamos ahí. ¿Qué tal, primo? Aquí estamos. Ah, bueno, claro, que está el chat ahí. Espera, voy a poner el logo y el chat arriba. El primer partido que jugué en el Mundial 2006 ya marcó. Aquí lo tenemos. Ha llovido mucho desde ese 2006 aquí, en Alemania. Y Messi... todo bien, vale, perfecto. Vamos bien, vamos bien. 24 penalti ha lanzado Messi con Argentina. Y ha fallado 3. Ahí está, 24-3, el balance de Messi con la selección argentina. Vamos a ver si puede ser la primera diana de Messi en este campeonato del mundo. Ahí va Leo Messi desde el punto de penalti, mirando el balón fijamente, mira al portero. Ahí está, yo creo que a 3-2 pasos del balón, poca carrerilla para uno de los mejores jugadores de la historia. Ahí está Leo Messi, penalti, ahí está, suavito a la izquierda y gol de Leo Messi. Gol de penalti de Argentina que pone en el minuto 9 el primero en el marcador. Estará contento Leo ahora mismo. Ahí están celebrándolo toda la selección con el capitán. Y ahí está el primero de Messi. Había entrado muy bien Argentina al partido de todo modo. Ahí vemos a Samuel también con Scaloni. Sí, son una tripleta de entrenadores. Scaloni, que es la cabeza representante de alguna manera. Y está Walter Samuel y Pablo Aimar. Yo creo que es posible que Walter Samuel se encargue de la defensa y Aimar del ataque. Normalmente dentro del cuerpo técnico se divide la tarea en plan jugada de balón parado, defensa, ataque. Claro, a ver, lo digo por el perfil de los dos. Son perfiles muy claros y diferentes. Pero ya no sé si cada uno... No sé en qué departamento se encargará cada uno. Claro. Pero sí. Sí, está, nos dice Dirich, ¿qué tal vosotros? Pues aquí estamos, madrugando, primo. Aquí estamos madrugando un poco. Vamos a refrescar aquí. Esto se pone bien para los argentinos y veremos a Arabia Saudí. En el que es su séptimo tanto en una Copa del Mundo. Ahí está, así entra el penalti, suave. Esta Arabia Saudí atacando por la banda izquierda. Balón a la espalda, muy bien salido Romero. Romero juega en... Ahí está, cuidado el balón que se queda tendido dentro del área. Cuidado, al final la saca el pelotazo al borde del área argentina. La vuelve a coger Arabia Saudí. Que bueno, han salido... Cuidado los de Arabia Saudí, Han salido fuertes. Me voy a poner aquí en una página, me voy a poner los 11, a ver si lo...
que admitía que seguramente este combinado saudita no tiene. Romero, que está jugando en el Tottenham. Sí. Pero tiene muchas piernas. Ahí está, joven. ¿Qué edad tiene Romero? 24, así, fue traspasado por la Juventus. Que cuando tiene que llevar la iniciativa, la lleva. Pero que si tiene era que entregar el balón... Estuvo en el Atalanta y en la Juventus... Con espacios, las piernas de Lautaro Martínez... ¿Y qué llegó? ¿Este verano? Este verano, al Tottenham. Lo fichó Antonio Conte. Ahí está, balón a la izquierda, demasiado largo para el jugador. Mira, me voy a poner bastante fuerte. Está jugando Molina en el Atlético de Madrid, en la lateral derecha. ¿Sí? Que está haciendo una campaña muy discreta. Nahuel Molina. A ver, yo creo que los jugadores del Atleti esta temporada no es que estén jugando mala temporada, sino que todos están aparentando hacer una mala temporada por los malos resultados globales. Pero, a ver, Nahuel, yo no, sobre todo le he visto muy bien físicamente, porque es, al fin y al cabo es lo que más... Para jugar titular con el Cholo tienes que estar muy bien. Y no se le ha dado... O sea, no es un jugador... Yo no lo conocía sus facetas de centrador y tal, pero centra bien, o sea, es un jugador que llega, intenta llegar arriba. Pero bueno, es verdad, no sé hasta... No le he visto jugar en otras campañas ni en otros equipos. Entonces, claro, no sé hasta dónde puede llegar. Es un lateral defensivo, se proyecta poco en ataque, claro, pero destaca mucho por su dureza y por su intensidad. Algo muy importante para el Cholo, claro. Sí. De todas maneras, no sé si lo ves como un jugador que en el Atlético puede llegar a jugar de tercer central, como Reinildo, siendo así fuerte físicamente o demasiado lateral. Depende, porque el juego aéreo floja un poco. Vemos que Argentina ha puesto como una defensa de tres. Pues efectivo, sí, parece. Parece que hay tres centrales. Ha cambiado a dos carrileros. Sí, sí, están los tres centrales. Por la izquierda hemos adelantado. Aunque es un dibujo que se va adaptando, porque al final tiene los cuatro. Ahí está el pase excepcional. Buscando a Di María. Oh. Mal control de Di María y se va el balón en saque de banda. Sacará Arabia Saudí. Y estamos. Vamos a ver el estadio. Este, claro. Humano que pone de acuerdo incluso claro, es que a los me sale todo el rato decir el estadio, pero no lo sé. Claro. Di María, que es canalla, como es Messi, que es leproso. Vale, que el árbitro hermano, ese es Slanko Bijic, de Eslovenia. Y bueno, ganando Argentina con ese gol de penalti en el minuto 10. Voy a ver si encuentro en qué estadio es, porque quiero decir el estadio. Vamos a ver, igual lo ponen aquí. Ahora que he vuelto a ver a Hervé Renard, al técnico francés, que tiene 54 castañas ya, Tony. Le voy a pedir a los Reyes en mi casa este año llegar a los 54 Argentina con esa planta. Siempre en su medio campo. No sé si juntando las líneas y de momento sin generar peligro. Tiene que llevar el control, yo creo, Argentina del partido. Vemos el pelotazo ahora mismo del medio centro de Arabia Saudí, que recibe la falta en ese choque con el Papu Gómez. La falta sobre Saud. Bueno, yo me voy a dejar aquí la chuleta de los nombres. Porque claro, yo quiero nombrar bien a los jugadores. Imagínate tener 20 años y es complicado aprenderse los nombres de los saudíes. Así que voy a intentar aprendérmelos. ¡Saud! Ya lo tengo. Y va a sacar la falta al Faraj para poner un balón tendido desde más o menos una distancia de 40 metros. Tomemos la defensa adelantada de Argentina intentando pues dejar una distancia considerable entre la línea defensiva y el portero, donde van a intentar a poner el balón los saudíes, pero donde debería llegar el portero y dejando esa zona intermedia para que el balón no pueda ir todavía más directo hacia el área pequeña. Vemos el balón puesto hacia la frontal del área, al lado derecho. Sobrepasa la espalda de Tagliafico. Al final el balón acaba en los pies del Papu. Ahí está, zambombazo largo. Creo que ha sido Tagliafico quien pone el balón en los pies del central saudí. Ahí está, balón en la banda derecha, jugando los saudíes, triangulando. Se intentan ir, recibe una falta, una patada. Al final el árbitro no va a sancionar nada. Creo que ha sido un choque. Tagliafico en el suelo. Vamos a Tagliafico, que ha jugado en el Ajax muchos años. Vemos el choque ahí. Le golpea abajo y luego
en los dos, al final, claro, se le lleva un punterazo ahí en un tobillo. ¿Tagliafico en qué equipo? Porque marchó del Ajax, ¿verdad? Es un hace año y medio. ¿Olympique de Marsella, puede ser? Lyon. No era el PSG, pero me suena así. Ahí está, cuidado el balón. Cuidado en peligro. Arabia Saudí, balón hacia el costado derecho. Taconazo, quieren poner el balón. Balón al centro del área. Y atrapa el balón Martínez. Emi Martínez, el Dibu. Parada del Dibu, que atrapa el balón. Un portero que yo, cuando le vi parar en la Premier, dije: Argentina ahora mismo es candidata a todo. En cuanto vi al Dibu parar, además es que la Premier, como no es un fútbol tan frenético, yo le he visto hacer partidos de hacer en 10 minutos 5 paradas, 5 paradas de gol, parando el balón en la línea. O sea, una auténtica locura. El Dibu es un porterazo, además es grande, es un tío grande. La Copa América fue lo que lo catapultó. Claro. Porque el Aston Villa lo hizo bien, pero empezó en el Arsenal, lo cedieron y ya a partir de ahí su carrera ha ido hacia arriba. Yo le vi, es que además coincidió también con una etapa en el Aston Villa, que estuvieron en la parte alta y estuvieron peleando en la Europa League. No sé si al final se llegaron a clasificar, puede que sí. Pero tuvieron una temporada muy buena y evidentemente gran parte del mérito era la gran temporada que estaba haciendo el Dibu en la portería. Y ahí está, cuidado el balón que pierde Arabia Saudí, la salida del balón Argentina. Están jugando la frontal del área, Arabia Saudí, se da el caracolea, se da la vuelta, pero bien el repliegue de la zaga argentina, que vuelve a poner a construir la jugada a los saudís a 20 metros del área. Ahí están delante toda la defensa argentina. Cuidado, balón al fondo, va a llegar a la línea de fondo, intenta, la salva el jugador saudí, la pone en costado derecho, balón para Feras. Ahí está el balón, acaba rechazado desde la frontal del área, pelotazo argentina, vuelve el balón, están teniendo balón ahora Arabia Saudí, está teniendo tiempo, cuidado, cuidado que roba el balón argentina. Ahí está, balón a la espalda, cuidado, puede estar en fuera de juego, vamos a verlo, creo que es Lautaro Martínez, se va hacia el área, le pega con la zurda, el balón se va por encima del larguero, pero Lautaro creo que estaba en fuera de juego, efectivamente, parecía claro. Vale, voy a refrescar la de... Porque no se refresca, si no le doy yo, no se refresca, tío. Para que sigan viendo toda la pantalla. Y aquí estamos, voy a poner también en Instagram, que estamos retransmitiendo el Mundial. Pues sí, Arabia Saudí teniendo la pelota. Argentina se queda en tres cuartos de campo, una presión suave, hasta que el balón llega por su zona defensiva. Dinos, Drici, no sé si se escucha bien y eso, por si acaso. Una línea de pase clara. El central saudí envió el cuero hacia arriba para Salman, pero luego no pudo conectar con ninguno de sus compañeros. Creo que pudo hacer. La pelea sale al Seri. Tremenda ahí con Tagliafico. Los saudíes que presionan muy bien y recuperan rápido la pelota. Es que a mí me está pareciendo que se están viniendo arriba, No, un equipo valiente, porque sí, desde el principio está con la defensa adelantada y cuando tiene la pelota no la rifa, sino que intenta jugar. Intentan elaborar, intentan albordear, intentar construir jugadas con criterio. Me parecen interesantes estos saudíes. Ahora sí, jugando Argentina, intentando elaborar en su propio campo. Balón intentando ponerlo a la espalda. Ahí está Nahuel, parece que va a ganar la línea de fondo. Llega Nahuel, repliega bastante bien la zaga con el lateral derecho y el central. Los saudíes acaban lanzando el balón para la derecha. Sacar de banda Argentina. Tenemos a Nahuel Molina con el balón en las manos en este pedazo de estadio catarí. Ahí está el balón, iba para Messi. Se anticipa. Poquito de Messi hasta ahora. Poquito de Messi, evidentemente. También los saudíes estarán, sobre todo, también preocupados de que Messi no tenga mucho el balón. Y como cualquier equipo que se enfrenta a Argentina. Ahí está, cuidado, balón para Messi. Vaya quiebro de Messi al borde del área. Al final el balón acaba rechazado para... Al final el balón llega al Papu. Le va a pegar el Papu desde el costado derecho. Balón por encima del larguero. Será saque de puerta. Sacará All Owais. Vale, ahí está. Bueno, estoy quedando un poco con los nombres, claro. Es que es complicado. Esto realmente llevaría una preparación que no hay tiempo, realmente. Ahí está el Papu a punto de llegar a la línea de fondo. Va a evitar que salga. Balón tendido. Segundo palo. El remate de cabeza. El balón que le va a caer a Di María. Parece que amaga con la volea, pero ha sido fuera de juego. Levanta el banderín en Linier.
Y es fuera de juego. Voy a colocar aquí en... Partía en posición de fuera de juego el Papu Gómez. La línea de cuatro de los sauditas ahí tirando muy bien, disciplinado el fuera de juego. Es una de las que no han querido trabajar, la disciplina defensiva de este equipo, que es el segundo equipo de menor ranking presente en este Mundial. Pero en eliminatorias acabó por encima... Arabia Saudí tiene la pelota. Ahí está, perdonadme. El balonazo que he visto de Arabia Saudí y la pierde. Argentina parece que ha subido un poquito más la presión. Claro, será lo que... Es como subiendo la presión es como condicionas al rival a jugar menos cómodo, claro. Di María conserva el balón a Argentina. En modo Argentina es un equipo que tampoco es que le guste mucho disponer de la bola. Prefieres cuando lo recibe, intenta montar contra rápida y busca su rodilla importante como son Di María, Messi y Lautaro. La tiene atrás. Otamendi con Tagliafico. No, el Papu. El Papu cambia de lado, se la pasa a Messi. Ahí está, el balón tendido. Cuidado que se va a plantar solo. Vamos a ver, Leo Messi con el interior para adentro. Gol, 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 gol. ¡Gol! En fuera de juego del Leo Messi. En el momento justo, minuto 21. Sonríe Leo Messi como pícaro diciendo, igual ha sido por poquito. Cuidado, está el paso que da el central, ¿eh? El paso que da el central hacia adentro, aunque bueno, ¿eh? Muy bien tirado, pero fuera del hombro, es fuera de juego. Es fuera de juego, igual. Vemos el balón, cómo busca la espalda en el pase podía ser de Paredes o el Papu, no sé quién fue. El pase del Papu. El pase del Papu, está jugando muy bien el Papu, ¿eh? Me está gustando el Papu. De momento son 1-0, pero... A ver si mete gol y baila el Papu. Peligro y mucho en estos primeros minutos Argentina. Sale muy bien triangulando. De Leo Messi. Arabia Saudí. Ahí está, estoy ya compartiendo yo aquí. Buscan mucho la banda de Tagliafico. En el CAN se apareció un adolescente llamado Zinedine Zidane y dijo, es que ahí cuando entendí que yo no iba a ser futbolista profesional porque era tan superior Zidane. Y hacía que estoy compartiendo yo veo a Messi jugar, un poco los enlaces. Que no me dediqué a esto porque yo era malo, lo mío eran los banquillos. Y bueno, pues a ver, también sabemos que Argentina evidentemente es un equipo con muchísimo potencial. Juega Arabia Saudí, intentaba llevársela a Lausadi, y en cualquier momento, pues como acaba de hacer Messi. Ahí está, cuidado, saliendo con el balón a la contra. Vamos a ver, Ángel Di María, balón a la derecha. Cuidado, el balón le llega a Nahuel. Corriendo larga, el balón a la espalda. Fuera de juego. Creo que es Ángel Di María, efectivamente. De momento la defensa adelantada de Arabia está funcionando. Los tres de arriba no consiguen conectar los balones. Y Argentina no domina la posición del juego. Pues bueno, entiendo que le estás pidiendo más a Argentina, Ancelotti. Argentina en este tipo de partido, aunque no tenga el balón, debería ir a por el rival e intentar sentenciar lo más rápido posible. Porque quitando la jugadita de con Messi y el penaltito, Argentina no está creando peligro. El cuero hacia la derecha para Saúd. El típico partido. ¡Uy! ¡Mierda! Que le empatan. La he compartido en el 79. ¿Cómo quito la historia? Y el envío largo que llegó a las manos de Emiliano Martínez. Ha servido rápidamente para Nahuel Molina. Está para me he equivocado de cuenta. Romero. Delay se tiene que poner a la altura en las redes sociales. Que estoy, vamos. Estoy, no da abasto. No doy abasto, no doy. Mira, tiene Otamendi, un trotamundo. ¿Dónde está Otamendi ahora? Está en Portugal. ¿En Portugal? Volvió al Benfica. Está en Portugal, Inglaterra, España. ¡Oh, qué patada más fea se ha llevado! Ahí está, patadón. Bueno, pide perdón. Esa patada Otamendi, ¿no? Sí, llegó tarde el atacante de Arabia Saudí y le dio de su propia medicina a Nicolás Otamendi. Ahí vamos a tener la oportunidad de ver con el fuera de juego semiautomático la posición adelantada, pero por poquito de Leo Messi en la acción que acabó terminando en lo que hubiera sido el 2-0. Es un deporte de riesgo. Muy bien Arabia Saudí, no deja que se den la vuelta a los centrocampistas de Argentina y están dando de lo más mínimo. Sabiendo que estás, que tienes delante a Leo Messi. Es como hacer pues ahí están, ahí Saúd dándole una buena patada al Papu, efectivamente, patadón bueno por la espalda y nada, estoy ya compartiendo todos los enlaces, pues un poco para difundir un poco, para todo el que se quiera unir aquí a la retransmisión del partido, voy a seguir actualizando aquí, porque esto si no, no se ve.
Están siendo duros los... Messi, y tiene que jugar con algunas imágenes del partido. Que nos deja. ¡Ahí está el Babucha! ¡Gol anulado! Nos decía el Babucha. ¡Qué grandes! Aquí estamos, pues contando un poco el Mundial y Sonilus. ¡Esos mundialeros! ¡Vamos ahí! Aquí estamos, viviendo la magia del fútbol. Con poca luz, porque estamos con el proyector. A ver si, si me hago con una tele. Yo creo que ganaremos en claridad y en... Ahí es las piernas del Papu, las piernas de Andrés. Pero bueno, Argentina que no encuentra ni a Di María ni a Messi. Recibe al Cuti Romero. Que son los puntos, a ver, son los dos jugadores clave de esta selección, sin duda alguna. Y presionando ahora arriba Arabia Saudí. Evidentemente yo creo que se da tiempo. O sea, va a haber, hay partes en las que presiona más arriba, otras que no. Evidentemente no puedes aguantar una presión tan elevada durante mucho tiempo. Vamos a que intentaba el control. Ahí está, al final se hace con el balón. Voy a ver, ¿cómo puedo ponerme para leer los comentarios y tener los 11 también en pantalla? Leo Messi aparece. Ahí está, cuidado, balón a la izquierda. Cuidado Tagliafico, va a hacer línea de fondo. Balón en el costado izquierdo, le hace el caño. Pero el balón que llega al central derecho de Arabia Saudí y pone el balón ya para salir a la contra los saudíes. Buena presión en la salida del balón de la Arabia Saudí, de Argentina, acaba recuperando el balón. Excepciona la presión. Y ahí está el balón de Romero. Ahí está el balón dentro del área. Ahí está Lautaro. Lautaro que se va a plantar. Y Lautaro por encima del portero. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! De Lautaro Martínez. El pase excepcional. En ese momento de caos de salida del balón, cuando parecía que sacaban el balón a Arabia Saudí y lo volvía a recuperar Argentina. Al final el pase metido a la espalda de la defensa, donde Lautaro encontró el hueco para quedarse solo delante del portero de Al-Wasad. Levanta los puños y los dedos Lautaro hacia arriba y pone el segundo de Argentina en el marcador. El pase es de Leo con la derecha. No, no puede ser. No es de Leo, no es fuera de juego, lo vemos. Yo creo que no. Es que sí es de... No, no, de Leo no puede ser. Leo está al lado de Lautaro. El pase es del Papu. El pase es del Papu. Yo creo que es del Papu con la derecha, del Papu diestro, ¿no? Le vemos excepcional el gol. Qué calidad la de Lautaro. Qué momento. De estos nueve es Lautaro, que hay pocos ahora, Ancelotti. No sé. De estos nueve que te planta delante, pues te hace algo así con sangre fría, como los delanteros centros de toda la vida. Sí, sí. Es un delantero que sabe crear banda, sabe crear juego. Y aparte tiene buena definición. Aunque rinde más jugando con un delantero referencia. Si hay un fuera de juego. Te refieres así como un segundo, o sea, como es más un segundo punta con gol que un delantero centro. Ojo, sí, cuidado, lo anulan. No, ah, no, es gol. Es gol, es gol, es gol. Cuidado, cuidado. Lo ha anulado, espérate, cuidado. Lo ha anulado. Ah, lo ha anulado, lo ha anulado. No, 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 es gol. Es gol, es gol. No gol, offside, no gol. Offside, porque lo ponen arriba. Han sigue poniendo 2-0 en el marcador, lo tienen que quitar, ahí está. Offside, o sea, han tirado las líneas. Han tirado las líneas. Ojito, y es offside. Madre mía, cuidadito, hemos tenido problemas. Tengo notificaciones aquí. Ah, vale, que me está diciendo que hay problemas. Bueno, decirme si se ve lento o si... ¿Cómo va, Lo que me está diciendo aquí no sé qué, de que... Es que claro, puse el cable después de, dar, de iniciar el stream, ¿eh? Sí, fue antes, ¿no? Fue antes, por ahí 27 minutos. Hace 27 minutos. Ah, vale. Vale. Bueno, pues nada, ha sido anulado el gol de Lautaro. De momento dos goles anulados. Nos estamos aquí. Cuidado, balón a la derecha, la va a poner Arabia Saudí. Puede ser la jugada peligrosa del partido para Arabia Saudí. La saca Romero. El cabezazo Romero. Balón que al final acaba trastabilladamente despejado fuera. Lo va a coger Arabia Saudí en la frontal del área. Y ha sido córner. Parece que había salido Argentina de fondo, pues bueno, a ver, han sido fuera de juego por poco. O sea, yo creo que en cualquier momento Argentina puede seguir metiendo puntillas y goles al partido para ponerlo más de cara. Pero de momento Arabia Saudí yo creo que sigue con opciones. Cuidado con el juego aéreo de los saudíes, porque parece que tiene jugadores bastante altos, ¿no? Sí, eso sí, ¿eh? Son tochos. De Paul le saca, a De Paul le saca bastante. No, son tíos, son tíos tochos los de Arabia Saudí. Es que, ostras, tengo un quilombo yo aquí. Quilombo bueno. Con las pantallas. Va a poner el balón, ahí le tenemos Al-Faraj. Va a poner el balón con su pierna derecha en este córner para Arabia Saudí. La ponen corta. Ahí está, la pone con la derecha, lateral derecho. Cuidado, no la sacan bien. El balón que acaba tendido en el borde del área. Pero bien replegada Argentina ahora, dificultando poner ese balón fácil dentro del área. Ahí está como se va, y la falta clara. Muy bueno este jugador. Buen movimiento el que ha hecho Cano. Y se va ahora mismo, pues, replegando a Argentina, porque Rodrigo De Paul le ha metido un buen recado a Cano.
Paredes está un poquito desaparecido en medio del campo. Leandro Paredes, otra pieza fundamental en el centro del campo de la construcción, junto con Rodrigo de Paul. Aunque la Juventus él no está muy... no lleva una temporada muy buena. De hecho, se suena que puede repescarlo el PSG. El PSG otra vez. Porque no lo quiere la Juventus. O sea, no está jugando titular, entiendo. Pues Leandro Paredes es un jugador con muchísima calidad. Pero bueno, pues a veces los jugadores pues no encuentran, o los entrenadores no aportan lo que el entrenador quiera. Y está poniendo el balón con la pierna derecha. Cuidado, el Dibu. El Dibu atrapa el balón arriba sin dejar opción. En ese balón puesto dentro del área de Alda Sagarvi. Ahí está el Papu, balón fuera del al borde del área. Corre Lautaro Martínez. Ahí está, yo creo que era fuera de juego. Claro, están tirando, a ver, muy al límite. Están tirando el fuera de juego, pero lo están haciendo bien. Sobre todo lo están haciendo, que hay muchos equipos que ni siquiera te tiran el fuera de juego, intentan buscar eso porque es un movimiento arriesgado, porque te sale mal y no consigues que se queden fuera de juego y el jugador se queda solo, pero lo están haciendo bien, ¿eh? Los saudíes ahí están trabajando. Equipo valiente, bueno, equipo ya de primeras que está en el Mundial, o sea, ya un equipo que está en el Mundial evidentemente ha pasado ya una criba buena. El cuadro saudí. Pero ahí están, Arabia Saudí, pues demostrando pues que tienen cosas, eso sí, contra una selección argentina que sin duda pues siempre favorita. Ahí está, saltaba Rodrigo de Paul, el balón que cae tendido, vuelven a intentar poner el balón al área los saudíes. Ahí están perdiendo el balón, buena presión sobre la posesión y muy bien recuperado, intenso los saudíes. Yasser, que se tiró al suelo lanzando el balón fuera, sacar a Argentina de banda en su propio campo. Intensos y físicos, estos saudíes. Sí, muy técnicos sobre todo. Viene Lautaro porque no le llega el balón y ahí no va a hacer nada. Argentina tiene que conseguir elaborar a través de Paredes y de Rodrigo de Paul, ¿no? Claro. Porque como venga los delanteros a recibir por como está defendiendo Arabia Saudí, lo único que va a hacer es evitarle. Ahí lo vemos, que recupere la pelota el equipo de Arabia y empiece con la posesión de Alta. Pues bueno, aquí está Arabia Saudí. De momento ya lo estamos diciendo, creo que está haciendo un gran partido. Ha tenido dos goles anulados la Argentina de Leo Messi, uno precisamente de Leo Messi y otro de Lautaro Martínez. Y bueno, ahí está robando el balón Rodrigo de Paul, siempre también intenso en el robo y en la presión defensiva, con posesión de balón, jugando ahí el balón para Leandro Paredes. Balón jugado a la izquierda para Lautaro Martínez, cambia el balón para el Papu y el pase es demasiado fuerte para el Papu, que no hay baile que le haga coger ese esférico y sacar de banda Arabia Saudí en su propio campo. Se lamentaba Leo Messi, porque bueno, también es lo que tú dices, ¿eh? Les está costando un poco elaborar. Argentina igual no está dominando todo lo que quisiera. Yo creo que todos los equipos, claro, al final les gustaría pues ganar como ganó Inglaterra ayer, por ejemplo, 6-2. Estuve viendo los goles ayer y ahí vemos, bueno, el fuera de juego por el hombro que decías tú, efectivamente. Buena vista, Angelotti, el hombro. Vaya pedazo de imagen. No sé si habéis visto las imágenes tridimensionales del Mundial de los fuera de juego, pero eso es una locura, Angelotti. Pero que es hasta las arrugas de la camiseta han pillado ahí. Impresionante la infografía de la radiografía 3D. Cuidado, el balón a robar Argentina. Leo Messi para Lautaro, creo que va a ser fuera de juego. Se planta Lautaro, solo ahí está, qué bicicleta de Lautaro. ¡Qué golazo de Lautaro Martínez en fuera de juego! Pero Lautaro, no te adelantes. Vaya pedazo de gol que había metido Lautaro, haciendo la de Ronaldo con el Inter, esa bicicleta, pero al revés, de adentro para afuera. Muy bien. Tirando al portero al suelo, había sido bonito, Había sido muy bonito. Era fuera de juego, ¿no? Sí. Qué bonito tanto de Lautaro. Ahí está robando otra vez Argentina la salida. Cuidado, a ver, se están empanando. No, se están sobando los de Arabia Saudí. Al final el pase no era bueno para Leo Messi. Y otra vez recuperamos un poco la calma aquí en Qatar, viviendo esta Argentina-Arabia Saudí. Saliendo, cuidado, el defensa central que va con todo. Bien, qué bien salido ese balón. Al final el pase no es bueno. Acaba Romero despejando, vuelve el balón a campo saudí y han pitado falta porque llegó tarde el defensa central, puede ser, ¿verdad? Falta. Nos dice Dritz, se están sobando los saudíes. Pero bueno, están haciendo buen partido, ¿eh? Arabia Saudí está haciendo un buen partido. Llegan los argentinos con cara de esquiciar. Vamos a otro tipo de partido. Espera, ¿por qué? Se está viendo. Ostras, pensé que se está viendo esto y claro, esto es lo que tengo yo delante para ver a los jugadores. Voy a. Claro, tengo que refrescar de esto de vez en cuando, porque si no, no se os ve aquí.
los datos y las cosas. Ah, bueno, las infografías, míralo, ahí se ve. Ahí se ve, mira, os lo voy a dejar el fuera de juego, impresionante. Pero en 3D se ha movido la imagen, ¿eh? Se ha movido la imagen en 3D y se ha visto que el brazo colgaba de una pared invisible, como una cortina de agua. Ahí está el balón a la derecha atacando a Argentina. Buena presión, ahí está el balón que lo tenía, yo creo, el Papu. Bueno, el robo, no pita, pita falta al final. El Papu Gómez, que no sé si se había dormido, pero el balón era peligroso. Sí, es falta, es falta. Es falta, ¿verdad? Bueno, es que a veces el Papu le pasa eso. Se duerme en los laureles. Ahí está, nos dice Dries, 22 personas. Pues ahí está, bienvenidos todos. Aquí estamos viviendo el Mundial. Pues haciendo un poco de Mundial. Después de que ayer empezamos el NBA Fantasy All Time. Y también las veladas de boxeo. Pues estamos con el fútbol, claro que sí. Con este Mundial de Qatar 2022. Que siempre pues son fechas pues especiales. Ahí está, Ángel Di María, el balón al centro, estaba en el costado derecho, intenta cambiar para Leo Messi, para Leandro Paredes, jugando para Leo. Leo en la izquierda, viviendo de momento esta victoria de 1-0 de Argentina contra Arabia Saudí. El balón que se va a la izquierda para Tagliafico, que no acaba de coger el balón. Y se va en saque de banda, sacará Arabia Saudí ante ese fallo en el pase de Leandro Paredes, que ya lo decíamos que está en la Juventus, pero no está jugando Leandro. El pase de Otamendi, ah no, fue Otamendi. Otamendi, pero Otamendi, un pase con el interior. Bueno, se lamentaba, era Tagliafico el que le pedía perdón. Vemos a Salman, el dorsal número 7 de Arabia Saudí con problemas. Le están atendiendo, posiblemente igual por una patada. Mientras vemos al entrenador de Arabia Saudí, que creo que es francés. Hervé Renard. Mientras atienden a Al Faraj, los que ha recibido pues una patadilla. Y le están ahí después dando con ese spray que congela, que enfría. Ese líquido mágico que recupera. Claro que sí. Pues Argentina tiene que cambiar mucho de cara a la segunda parte. Debería intentar más abrir por la banda. Yo pienso que han tenido opciones, ¿eh? Que si por ese hombro, por lo que fuera, fueran 2-0 o incluso 3-0, claro. Igual la imagen era otra. Al final Arabia Saudí creo que tampoco ha llegado muy con mucho. No, portería no. Portería no ha llegado. Pero bueno, sí que físicamente pues lo están intentando hacer bien. Este es un equipo bien entrenado, ¿eh? Sí, eso sí, es lo que me da la impresión. Pero a medida que vayan pasando los minutos y el marcador no aumente... Cuidado que ese saque de banda es peligroso. Cuidado el cambio de juego. Cuidado con Arabia Saudí haciendo esa jugada 4-5 en el borde del área. Ahí está, buen repliegue de Argentina otra vez. Acaba presionando Lautaro. Al final Arabia Saudí acaba poniendo el balón al borde del área. Rechaza el balón Otamendi. Rodrigo de Paul vuelve a coger el balón Arabia Saudí. Y ahora sí, vuelve a recuperar el balón Argentina. Intenta salir a la contra. Trabado Leo Messi. Al final el balón sale que de banda. Creo que será saque de banda para Argentina. No sé si ha sido falta sobre Ángel Di María. Minuto 39, a 6 minutos de llegar al descanso. Se falta sobre Lautaro. Falta sobre Lautaro de Feras. Que hace que ahora ponga el balón en juego. Romero para Otamendi. Ahí está Otamendi. Para Leandro Paredes. Romero sacando el balón, salvando la primera línea de presión de Arabia Saudí. Balón para Ángel Di María, cuidado que este es peligroso. El fideo, ahí está Di María, el pase, buscando la espalda. Ahí está, excepcional, hace el recorte. Impresionante el balón, lo pone al segundo palo. Le va a llegar y la saca Arabia Saudí de cabeza en esa jugada impresionante, que ha subido hasta arriba. Ha sido... Es posible que sea Romero. Es Romero, ¿no? Subida de Romero, excepcional. Ahí está, balón con la izquierda de Rodrigo de Paul. Le cae el balón a Lautaro. Ahí va Lautaro a punto de empalar con la zurda. No sé si era Lautaro o Tagliafico que había subido. No era Leo. Era Leo. No está fino, ¿eh? Los controles. No está fino. Ahí está. Bueno, estuvo bien la defensa, ¿eh? El defensa estuvo atento para quitarle el balón a Leo Messi. Balón a córner, sacar a Argentina. Pero la inercia lo lleva a pensar, yo soy defensa. Le doy el balón al bueno, a Lautaro, a Messi. Otra de ocasión momento, de Arabia Saudí que está poniendo en serio el problema a Argentina, ¿eh? Saudí. Sí. No está cómoda. Otra vez, Vincic, que tiene que detener momentáneamente el partido para pedir un poquito de calma en el área. Se complica en medida que van pasando los minutos. Y tú sabes que el equipo rival va a tener una.
Eso a veces pasa, eso evidentemente pasa. Tú que eres entrenador, Ancelotti, pues evidentemente estás muy puesto en estas líderes de que, claro, por eso dices que sí, sí, muy bien, puedes estar dominando, haber tenido más ocasiones, pero si sigues 1-0, sigues en peligro de un gol en cualquier jugada, en cualquier acción, y empatar el partido. Bueno, está diciendo el dorsal número 8 de Arabia Saudí que ha tocado el balón, el típico gesto del jugador antes de meter un zapatazo al Papu Gómez. No sé, le da el balón, es posible. Igual sí que le da el balón, igual tiene razón. Es que el Papu... A ver, es que el Papu es bueno. Es bueno. El Papu es bueno. Cuando es golpeado... El Papu cuando es golpeado es bueno y cae bien. Es un tío que cae bien. Vamos a ver la otra falta. Desde ahí fue el penalti. Iba a decir también el Papu Gómez, pero ya se retira. Pues lo veremos, es verdad, veremos a ver cómo lo defiende Arabia Saudí. Un penalti, ya lo decimos, a mí me pareció demasiado liviano. Demasiado... Pero bueno, ya sabemos que Leo Messi poniendo el balón siempre es peligroso. Buenos jugadores, sobre todo pues Otamendi, seguramente Romero. No he visto rematar a Romero, pero me imagino. Segundo palo Di María. Ahí está Di María, como siempre, atento. No solo, igual también en el rechazo. Vamos a ver, Leo Messi la pone, primer palo, remate de cabeza. El balón queda tendido, fuera del área. El balón, zambombazo que se va por encima del larguero de Rodrigo de Paul. Creo que le quería pegar a bote pronto y no le acabó por pegar a bote pronto. Tenía que haber asegurado portería. Es que le pega a bote pronto, pero se le va alto. Ahí vemos el remate de cabeza, lo saca el defensa de Arabia Saudí. Rodrigo de Paul le quiere pegar a bote pronto. Ahí está, y le sale demasiado alto, es lo que tiene el bote pronto. Dice Dritz, ¡vamos! ¡Come on! Él era consciente que si paraba el balón... Pues aquí estamos, minuto 42 y medio, a 2 minutos y medio de que se cumpla el tiempo reglamentario en esta primera parte de la Argentina-Arabia Saudí, viviendo aquí el Mundial en Qatar, que retransmitiremos pues varios partidos del Mundial. También estaremos retransmitiendo mañana España a las 5. Bueno, estaré yo aquí porque creo que Ancelotti no puede mañana, pero aquí estaremos dándolo todo. Y también esta noche con el Francia, después... Cuidado, se rebala Romero, cuidado con Arabia Saudí, pisando el área Arabia Saudí. Balón al final, consiguen replegarse bien, se repliega muy bien Argentina, eso... La impresión que me da. Es un equipo que... En cuanto... Es cierto que les puedes pillar o robarles un balón en determinado momento, pero rápidamente se coloca muy bien, rápidamente las ayudas detrás de los... de la primera línea de presión, y rápidamente tienes a 8 tíos delante del balón, o sea... Sí, sí. Me parece muy bueno el trabajo de Argentina en ese aspecto. Es un equipo hecho para defender, pero claro, contra un equipo como Arabia Saudí tienes que proponer algo. Ahí está. Ahí está, salía, intentaba robar el balón de... Hemos presionado el número 11 de Argentina, Ángel Di María. Presionando el balón, cuidado, el balón dentro del área. Cuidado que se mete el jugador de Arabia Saudí hasta el área, pero acaba rechazando y el balón acaba en las manos del Dibu. El Dibu Martínez. Cuando resbala va dentro del área Alda Wasari. Ahí le vemos, caía el solo. Yo creo que en esos momentos a veces los equipos se ponen nerviosos, pero creo que ha habido varios momentos, no solo Arabia Saudí, sino también Argentina, que a ello lo hubiera pegado, al balón. O sea, estás medio a 3 metros del portero, aunque el balón se vaya afuera. O sea, muchas veces se quieren meter dentro de la portería. Es lo que quiero decir, que al final es que si no se hubiera caído al suelo el jugador de Arabia Saudí, regateas, te pones delante del Dibu, buena recuperación, ahí está el Papu, ahí está el balón que iba para Lautaro Martínez, el balón acaba bien recuperado por Arabia Saudí, intentan salir a la contra, y recuperando también Lautaro, balón para el Papu Gómez, juega para Tagliafico. Ya mandando el balón a la defensa argentina, ya en el centro del campo, intentando elaborar una nueva jugada al final de este primer tiempo. Y eso es lo que decía, que claro, si le hubiera salido la jugada que él quería, el jugador de Arabia Saudí, acabas dentro del área pequeña, con el portero delante, y ya no, de poco te sirve estar ahí. Claro, yo uno está ahí, el balón medio botando, medio tal, ¡zum! Un zambombazo, y igual entra, o pegan en un defensa, o... Veo, en el fútbol actual veo pocos disparos de repente, o sea... Solo se busca el disparo fácil y cómodo. Ahí está, es a lo que voy. De hecho, de menos también, es que antiguamente había jugadores, ahí está el balón bien puesto a la derecha, balón al borde del área, cuidado, está Leo. Leo se la intentaba, no era Leo, era Leandro Paredes, cuidado, robando a Arabia Saudí, cuidado al contragolpe, cuidado con este momento, hay 5 minutos de añadido. Porque ha habido varias paradas, varios goles anulados, 5 minutos que va a añadir el árbitro a esta primera parte de la Argentina-Arabia Saudí. De Soninus, vamos ahí, vamos ahí, vamos todos.
Pues eso, cuidado con estos despistes, que estamos al final de la primera parte. Evidentemente Argentina ahí está doblando, el Papu Gómez liderando el ataque desde el costado izquierdo, la pone para Tagliafico, que le ha hecho el doblaje por detrás. Ahí está el Papu Gómez recibiendo en la esquina del córner, balón para Tagliafico de nuevo. Están intentando buscar un centro hacia el área pequeña donde esperaba Messi, esperaba Lautaro Martínez. Al final reculan para atrás y en la frontal del campo de Arabia Saudí, pasando el balón de un costado a otro, cuidado, balón al interior, se cuela en el área, ahí está Ángel Di María, control dentro del área, ahí está Ángel, balón a la espalda, iba para Leo Messi, el balón acaba rechazado por Arabia Saudí, que también está desplegándose bien en muchos momentos y sacando el balón en el último momento. Un equipo que ya lo hemos visto, yo creo que está físico, bien construido, bien entrenado. Y pese a algunos despistes por el fuera de juego, pero también hay que decir que, bueno, los goles en fuera de juego igual han sido en fuera de juego gracias a lo que han hecho ellos. Argentina está encontrando una forma de atacar interesante, que venga Messi a recibir y entre por el espacio Rodrigo de Paul con las dos ocasiones. Ahí vemos. Ahí está Di María, se interna Di María con la derecha, cuidado, la pone al segundo palo, el balón era pasado, le acaba yendo al Papu a la banda contraria. Vamos a ver qué hace el Papu, está en la esquina del córner del costado derecho, intentando buscar una solución para dar el balón al centro del área. Al final acaba dando el balón a Leandro Paredes. Cuidado, el balón para Ángel Di María. Ángel Di María, el balón para el portero de Arabia Saudí a las manos de All Aguais. En ese balón a la espalda, buenos balones a la espalda está buscando Argentina. Sí, sí, sí. Está haciendo daño porque, claro, Arabia Saudí está, pues eso, lanzando la defensa hacia arriba. Y Argentina, pues muy bien, está intentando buscar la espalda y encontrando en muchas ocasiones. Eso sí, vuelve a recuperar también bien la posición Arabia Saudí. Sí. Buena entrada de segunda línea de Paul, para mí el mejor de Argentina en esta primera parte, porque Paredes está un poco desaparecido y los de arriba un poquito espesos. Ahí vemos cómo intenta tomar corriendo. Es que está juntando como mucha gente ahí para molestar a Lautaro y a Messi. Están como tres centrales. No sé si tiene tres centrales Arabia Saudí, creo que no. No, es pero cuatro, está metiendo al 8. 1-1. Está metiendo al Mikey, le está metiendo ahí en la, para meterse en esa línea de pase. ¿Se ha lesionado? Vaya, pues una pena porque hay lágrimas. Parece ser, nadie quiere lesionarse en un mundial porque dura tan poco un mundial que una lesión, aunque sea pequeña, pues. Dice Dritch, estamos juntos Sonia y yo viéndoos, ¿vale? Muy bien, pues nada, pues saludos a Sony, Dries, pues nada, saludos desde aquí, desde el sur. No sé si, porque no sé si estáis viendo también las imágenes, no sé si, porque ayer me decían que en el partido de España de mañana de las 5 dijo, pues voy a poner las imágenes y pongo, mientras se está retirando del campo Alfaraz, que parece que se ha lesionado Salman, pues una pena, es que eres el capitán, puede ser, es el capitán, sí, es el capitán, una pena. Y no sé si va bien sincronizado. Tienes que poner un minutaje. Un minutaje del partido. Claro, sí, como un reloj. Un resultado, ¿verdad? Así retrasamos. Vale. Minutaje. Ya, pero ¿cómo saco el minutaje del partido exacto? No, pero tú lo que tienes que hacer es meterte en una página. Alguna pestaña. Busca un reloj y cuando empiece ahí, le doy. Le da. Ah, vale. Y entonces tú llevas tu cronómetro de esa página con el reloj del partido. Vale. Pues lo voy a hacer en el descanso. En el descanso preparo un reloj y cuando empiece la segunda parte le doy. Y así podéis sincronizar. Queda un minuto, menos de un minuto de este primer tiempo de la Argentina-Arabia Saudí que hemos tenido. ¿Cuántos goles anulados? Tres. Tres goles anulados. Tres goles anulados. Dos a Lautaro y uno a Messi. Vale, dos goles anulados a Lautaro. Uno de esos que podía haber sido histórico. Míticos, como ese. Me recordó también al mítico gol de Brasil 2002 que la deja pasar Rivaldo y la mete Ronaldo. Ese gol, me parece. Están todos los brasileños en todos los goles. Sí, sí, a ver, es que son unos artistas los brasileños, son unos fenómenos. Pero esa. Ahí, qué cañito. Madre mía, vaya pedazo caño que le acaban de hacer a Romero. El jugador de Arabia Saudí, excepcional. Ese 23 tiene clase. Ese 23 ya nos ha dejado bastantes clases. Vemos el taconazo. Pues bueno, Arabia Saudí intentando elaborar ahí en el centro del campo. Quedan solo algunos segundos ya de esta primera parte. Ahí está ahora mismo tocando Argentina, dejando que se consuman los segundos. La presión de Arabia Saudí, que sigue en campo de Argentina. Ahí está, pues 45 minutos buenos yo creo de Arabia Saudí.
Y eso, decías algo de que estaban buscando a Messi en la salida, que te corté porque estaba justo Di María. No, porque saliendo. Messi viene a recibir la pelota y De Paul entra por segunda línea y así han llegado las dos ocasiones de peligro. Ahí está, haciendo el intercambio ese de posición y claro, pilla como a contrapié De Paul. Y entran por el espacio entre el lateral izquierdo y el central izquierdo. Mira De Paul cómo sube ahora, Messi se cierra. Si no aparece De Paul para tocar la pelota. Hacen la del señuelo porque saben como que con Messi se van a ir. Se abre Di María, se cierra Messi y entra por medio De Paul. Y así han llegado dos ocasiones de peligro. Envía para Rodrigo De Paul. Pues sí, está tocando Rodrigo De Paul, balón a la izquierda, Ángel Di María. Balón tendido. Ahora tocando, se pasan ya 50 segundos de los 5 minutos. Parece que el árbitro, pues, por el cambio que ha habido del jugador lesionado, de Al Salman, se ha retirado lesionado el capitán de Arabia Saudí. Pues están ahora mismo. Mira De Paul cómo vuelve a entrar. Ahí está Rodrigo De Paul, vuelve a hacer el cambio otra vez de posesión. Y Rodrigo De Paul es verdad en la línea, pues paralela a Lautaro, haciendo esos movimientos. Tenemos a Angelotti haciéndonos la radiografía del partido. Va a sacar ahora el portero Olawashi. Es que me salen casi como nombres japoneses, macho. Es difícil estos nombres de Arabia Saudí. Yo les digo perdones a los saudíes. Y ahí está, se acaba esta primera parte en el estadio de Qatar, que todavía no he descubierto saber cuál es, pero donde Argentina va ganando 1-0 con el gol de penalti de Leo Messi, tres goles anulados también, una Arabia Saudí bastante física, haciendo un grandísimo trabajo. Y bueno, pues nos vamos a ir a descansar. Bueno, a descansar, ¿no? Vamos, voy a refrescar la página. Yo me despido, que me voy a trabajar. Ahí está, Angelotti se marcha a trabajar, así que nos deja aquí la radiografía del partido. Gracias, Angelotti. Nos vemos esta tarde. Nos vemos a las 8 para ver el Francia. Estaremos aquí también retransmitiendo el Francia después del NBA Fantasy All Time. Y esta tarde tomaré una pinta. Claro que sí, ahí está. Gracias, Ángel. Hasta luego. Vale, pues nos quedamos aquí para ver la segunda parte. Voy a mirar eso del reloj que me decíais. Son como el tren. Buen viaje. No todos los trenes son como Renfe. A ver. Ahí está Jamaica. Puto pecho frío, dice. Está faltando al respeto, Jamaica. Muy buenas. Muy buenas mañanas a todos, claro que sí. Yo de verdad os agradezco que estéis por aquí. Le voy a poner el logo de Qatar, lo voy a poner aquí, como no está Ángel ahora. Y quita los anuncios. No sé qué anuncios. Vale, esperar. Mira, es que puedo hacerlo diferente. Ahí está Gusani Nepe. Muy buenas, Gusani Nepe. Bienvenido. Aquí estamos, narrando el Mundial. Este partido de Argentina ganando de momento 1-0. El sonido cuando salga. Claro, no, es que... Mejor el programa eco. ¿Pero quedará limpio? ¿Cuál sonido? Pero de la retransmisión. No, de la retransmisión no puede estar sonando. Está sonando. Energía para una limpieza perfecta y brillante. Sobat Excellence Tu... Vale, ahora está sonando, ahora no. Vale. Es que bueno, estamos aquí con la primera retransmisión del Mundial. Ahora no, vale, perfecto. Pero entonces el partido se estaba escuchando, ¿o no? Claro, ahora que me doy cuenta, no se estaba escuchando el partido. Bueno, voy a mirar lo del reloj. Sí, claro. Claro. Entonces estaba escuchando a todos los comentaristas, cago en die. Se escuchaba, claro, se escuchaba. Eso tenías que haberme avisado. Yo pensé que estaba muteado. Porque yo he muteado el proyector y claro, no se escuchaba. Y no tenía el casco puesto aquí. Vamos a ver. Darme un minuto que miro lo de... Lo del... Ay, de incógnito no. Vamos a ver. Vamos a ver. Reloj. No, cronómetro. Cronómetro. Y no tiene... Vale, pues pongo... pongo el cronómetro de Google, ¿o qué? Y ya está, fuera. Vamos a ver, mira. Os voy a poner el cronómetro de Google. Vamos a ver cómo lo hago. Voy a poner así. ¿Y cómo pongo? Vale. Es que quiero hacer algo para... Porque esta va a ser la de los partidos del Mundial. Entonces,
Voy a poner el cronómetro aquí. Voy a añadir aquí. Ya veréis, la voy a leer parda. Ahí vamos. Bueno, a ver. Entiendo que... Pero se escuchaba muy bajito, entiendo, porque... Cronómetro, vale. Porque o se nos escuchaba a nosotros bien o no se escuchaba, no... Pues no sé si podía haber puesto... Ostras, pues igual... Fue algo muy guapo, sería que se pudiera dejar el audio del partido, pero solo en ambiente, solo el estadio. Sí, ellos bajito, vale. Bueno, pues... Voy a mirar a ver si pudiera yo... Poner el audio del estadio. Solo que claro, con el navegador web creo que no se puede. Se puede con el descodificador. Cronómetro. Vamos ahí. Aquí estamos. Ahí estás. Voy a poner este cronómetro para que se pueda sincronizar la emisión con el partido. O sea, vamos a liar la parda. Claro que sí, vale. Ahí el cronómetro. Vale, perfecto. Ahí el cronómetro. Y después el partido. El partido os lo voy a poner en otra. ¿Cómo voy a poner el partido? Pues los voy a poner... Así está bien. Vale, y ahora el partido lo voy a poner así. A ver qué os parece, A ver, es un poco rudimentario. Es un poco... Ay. Y además tengo que preparar el césped. Para... Porque tengo que ponerle algo más oscuro para que se lean los comentarios bien, me parece a mí. Ahí. ¿Cómo lo veis? Cronómetro, banderitas de los partidos y aquí pues estadísticas y cosas de los partidos, pues que nos va de la página del Marca. Espero que, bueno, no me cree ningún problema de... Aquí tenéis el chat con vosotros hablando y demás. Aquí yo en pequeño, a oscuras porque con el proyector no me queda otro. Y aquí estamos, pues viviendo este Argentina, que están ahora pues en los anuncios. Y aquí estamos a tope. Y recordaros, pues bueno, que esta tarde tendremos NBA Fantasy All Time. El campeonato Fantasy de NBA 2K23, que hemos empezado con un torneo que nos hemos repartido a los mejores jugadores de la historia y los mejores jugadores de la actualidad. Los estamos con 30 General Managers haciendo de entrenadores, enfrentándolos en unos partidos. Estamos simulando parte de los partidos, retransmitiendo partidos seleccionados. Y ayer empezamos con 3 partidos el mismo día, que fue un maratón especial pues de inauguración, jornada inaugural de NBA Fantasy All Time. Seguiremos esta tarde a partir de las 4 con ese Brooklyn-Memphis y con el Atlanta-Toronto. Y también pues a las 8 estaremos con el Francia... Es que tengo un cacao de partidos y de movidas. A ver, creo que estas... Al descanso, ahí está. Mira, voy a dejaros esa página. Creo que era esta. Sí, ahí está. Os dejo esta página. Esta es la de mis 11. El mundial. Voy a buscar aquí el calendario. Es que era Francia-Serbia, puede ser. No, Francia-Australia, perdón. Francia-Australia. El partido que veremos hoy también a las 8.
aquí en estas retransmisiones del Mundial, viviendo la magia del fútbol. ¡Claro que sí! A ver, no sé si... si se ve bien, si se ve mal, si se escucha, si no se escucha. Ahí está, veamos ahora algunas imágenes de Scaloni. Der Beckenar, también el entrenador francés de Arabia Saudí. Bien entrenada la selección de Arabia Saudí. Ya nos daba algunos tips Ancelotti del buen trabajo y también del buen trabajo que está haciendo Argentina, yo creo. Vemos que al final pues también lo comentábamos eso, que Arabia Saudí pues no ha tirado a puerta. Y bueno, pues aquí estamos. Estar atentos para darle al cronómetro, ¿eh? Bueno, no, si le tengo que dar yo al cronómetro, claro, es verdad. Os lo digo a vosotros, como si... Vale, Gusani Nepe, muchas gracias por ese beat. Que lo ha usado ese beat. Esa animación de los beats que no... Que sigue sin funcionarme, ¿eh? Esa animación de los beats. Mira, creo que puedo editar la imagen en el mismo momento. A ver, la del césped, a ver. Césped. Porque esto... Vale, mira, voy a poneros el recuadro a ver si se ve mejor lo del chat. A ver si me da tiempo a hacerlo. Antes de que empiece el partido, están en anuncios ahora mismo. Pues que en esas cortinillas, yo todavía no había visto ni una imagen. Mientras vemos ya imágenes de Leo Messi, justo antes de lanzar el penalti. Facilín con el interior a la parte izquierda de la portería derecha del portero de Arabia Saudí. Dice Sonilus jugón. Nada, hombre, gracias por estar ahí al otro lado. Ahí está, voy a intentar poner, pues eso. Mira, voy a poner esto así. Vale, y yo creo que es algo así. Vale, esto así. Esto así. Siguen en anuncios. Vale, esto así. Vale, vale. Encima lo voy a intentar hacer bonito, ¿eh? Lo voy a intentar hacer bonito. Vamos a guardar. Césped 2. Ahí están poniendo imágenes ahora mismo de las estadísticas. Están pues, ahora pues mira, la gente bailando. Los de Arabia Saudí están cantando. Está Jamie Foxx, creo, en la grada. Bueno, igual no es Jamie Foxx, igual, claro. Pero están entrevistando ahí a los saudíes. Pero parecía Jamie Foxx. Vale, pues esto por aquí. Y ahora voy a modificar. Ahí está. Ahí está. Se lee mejor el chat. Vamos, vamos. Ahí está. Ahí lo tenéis, ¿eh? ¿Qué chat más bonito he puesto? Ese fondillo. Ahí está. Eso por ahí. Y el logo del Mundial por acá. Ahí está. Lo hemos conseguido. Bueno, tengo que estar atento al reloj, ¿eh? Es. Vale. Yo ahora voy a estar ya atento al reloj, ¿eh? Esto va a empezar dentro de poco, están los argentinos ahí cantando. También esto es una fiesta, como todos los mundiales al final. Esto es una fiesta, es un momento especial. Y voy a ponerme ya en el reloj porque si no la lío. Están ahí todos pues de fiesta ahí. No sé qué hora será en Qatar, no sé si es... Yo creo, a ver, hora tiene que ser más temprano, ¿no? No, más tarde, tiene que ser más tarde. Igual es mediodía, igual son las 12 o las 13 del mediodía, no lo sé.
Y ahí tenemos preocupado al entrenador ahora mismo de Arabia Saudí. Vemos a Salem. Ahí está Salem dando indicaciones con el brazalete de capitán, que se lo tuvo que dejar al Faraj, mientras el otro capitán de Argentina, Leo Messi, saliendo ahí liderando a todo el escuadrón de jugadores, pues intentando acabar este primer partido con una victoria, que es lo que desea, pues, a ver, todos los equipos del Mundial. Y sobre todo, pues también Argentina, con un Leo Messi que siempre que está en el campo es favorito a todo, yo creo. Ya lo dije, creo que Leo Messi es historia del fútbol mundial, es un jugador irrepetible. Y estamos, yo creo, disfrutando de algo que en el futuro mucha gente dirá: ¿cómo me hubiera gustado ver jugar a Leo Messi al fútbol? Yo me siento afortunado por haberlo visto, así que... Y ahí está Tibetan Music, faltan los italianos en este mundial, ahí está, faltan los italianos, efectivamente. Es una pena, evidentemente yo soy de los que piensa que tienen que estar todos, mira, está en gol mundial. Claro, es que me está poniendo un audio. ¡Ay! Se me ha movido el reloj. Que no la líe yo, yo la lío parda, Vale. Audio, subtítulos. ¡Audio! ¡Oh! ¿Puedo poner audio diferentes? ¡Los audios diferentes! ¿Y cuál es el audio del estadio? ¡Ay, Mika! Que la puedo liar parda, A ver, antes de que empiece, se me da tiempo. 2026, correcto. 2030, Argentina. La responsabilidad que tengo como seleccionador de un país. Porque tú imagínate que hago lo que quieren los de Valencia y lo que se merece José Gallá, que es mantenerlo en la convocatoria, pero justamente... No me da tiempo. El reloj, que la lío. Y se pone en juego, iniciamos el reloj. Vamos a ver si va bien el reloj. En cuanto salga el marcador lo veré en la pantalla. De momento ahí estamos, 45-09, 0-10, 0-11, 0-12, 0-13, 0-14. Va un segundo atrás. Prueba ese reloj, un segundo atrás va. Pero bueno, ahí lo tenéis. Ay, si cierro la ventana se para. Vale, tengo que dejarla abierta. Vale, bueno, me va a estorbar un poco, No contaba yo con eso, de tenerla que dejar abierta. ¡No! Cerrar no. Adiós. Bueno, lo dejo así. Voy a apartarla aquí para un lado. En este momento nos preguntamos una cosa. ¿Por qué todos los jugones sonríen igual? ¿Por qué todos los jugones sonríen igual? Muchas gracias, Isaías 9244, por ese follow. Bienvenido aquí. Pues estamos narrando el Mundial, claro que sí. Estamos, pues, poniendo ahí ese Argentina-Arabia Saudí. El debut de Leo Messi en una Copa del Mundo, ya lo decimos, pues un jugador excepcional, rodeado, pues vemos a Di María ahora que ha recibido, pues, una patada. Ángel Di María, el ángel escudero de Leo Messi y de una selección, por supuesto, ya lo decimos, favorita en casi todos los aspectos. Hemos estado narrando la primera parte, ha estado aquí Angelotti conmigo narrándola. Decirme, a ver, si lo del reloj funciona bien, Añadirle un segundo, si veis que no cuadra bien. Balón en el costado central. Ahí lo tenemos con Otamendi, jugando para Leandro Paredes, cambiando Rodrigo del Polo, el balón al costado derecho, va para Ángel Di María, ahí está corriendo, va a ser fuera de juego, se va el balón por la línea de fondo, levantaba el banderín el asistente. Y ya tendré yo que ver a ver cómo coloca el reloj sin que tenga que estar esto aquí abierto. Pero bueno, os voy a actualizar la página esta de... ¿Dónde están las estadísticas? Ahí está, espectacular el control de Ángel Di María. En esa imagen que nos dejaba ahí antes de que comenzara la segunda parte. Vale, igual también puedo mirar otra manera de... Igual tiene un cronómetro Google, o sea, un cronómetro Windows para tenerlo. De momento, pues ahí estamos, está jugando el balón Arabia Saudí, balón en el centro del campo. El balón que cae al final para Al Sadd, ahí está robando el balón otra vez. Siempre los momentos, ahí está Leo Messi, le roban el balón al final Leo Messi, balón que intentan ponerle a la espalda, 3 para 2. Ahí está, se planta Arabia Saudí, va a pisar el área, balón con la zurda, le pega el Dibu, el balón, gol, 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 gol. ¡Gol de Arabia Saudí en el primer disparo a puerta! El balón que acabó tendido dentro del área, era un 2 para 2. Al final se acaba poniendo el balón para la pierna izquierda. Vemos, a ver, ahí está Romero, creo que pidiendo.
revisar la jugada, al Serat, que se planta solo dentro del área, el balón que estaba un poco escorado, me ha sorprendido porque el disparo ha sido muy bueno con la zurda, cruza el balón al Dibu, vemos el balón robado en el centro del campo, el pelotazo que acaba en un 2-2, la pincha recula y Romero, que creo que le deja muchísimo espacio a al Serat, ahí está, y cruza el balón con la zurda por debajo, el balón que le bota justo a la altura de la mano izquierda al Dibu Martínez, y el balón que se cuela en la portería argentina en el primer disparo a puerta de Arabia Saudí. Es que lo dijo Angelotti. Dijo, realmente está dominando Argentina, está teniendo más posesión. Pero cuidadito, porque vas 1-0. Te han anulado 3 goles, que podían no haber sido, ha sido por muy poco. Al final todo lo que quieras, pero evidentemente Angelotti, un entrenador como él, pues sabe que en cualquier momento, en cualquier jugada, además lo llegó a decir, en cualquier jugada te empatan. Y es lo que acaba de pasar en el minuto 49 ahora mismo, 49-03, el empate de Arabia Saudí en el estadio aquí de... en ese gol de Al-Seri, excepcional. Vaya momento, ¿eh? Dice, deberías integrarlo en el directo, ya lo miraremos, vale. Sí, ya lo miraremos cómo hacerlo, porque claro, yo tengo que tener abierta aquí la ventana y me tapa... Bueno, me tapa todo realmente, no sé... bueno, igual puedo ponerla ahí. Vale, la puedo poner ahí, sí. Pues madre mía, vaya momento ahora mismo con el gol de Arabia Saudí, pues que nos pone una segunda parte emocionante, ¿eh? Ah, no, que se está viendo en el... Ah, no, que me quita a mí el partido, claro. Espera. Ya sé dónde. Ahí no molesta. Ahí está, aún así la afición argentina, pues totalmente eufórica. Vemos el momento. Al-Serani, cómo da ese paso adelante muy rápido. Le pega el balón y el tiro es buenísimo. Cómo cruza el balón ante el Dibu, que le bota justo el balón en la mano. Es claro, es un gol casi, pues hecho al milímetro, por encaje de bolillos. Este gol de Arabia Saudí, y le vemos... Pues cuidado a ver que no se vengan arriba, ¿eh? Ya decimos que Arabia Saudí era un equipo, pues, con mucho trabajo, lo estaba haciendo realmente bien. Cuidado con ese momento, cuidado el mal rechace, que le cae el balón al jugador de Arabia Saudí, balón que ponen al costado derecho, cuidado con el ataque, que se van a venir arriba los saudíes, cuidado, se resbala dentro del área, al final el balón lo acaba robando Tagliafico, va a salir, va a ser saque de puerta para Argentina, y se lamenta. El jugador número 12 de Arabia Saudí al resbalarse, al recibir ese balón en costado derecho. Vale, ¿dónde puedo ver yo las alineaciones? Aquí. Vale. Aquí, también me vale esta. Es que quiero tener yo los 11 también, porque claro, los jugadores de Arabia Saudí son difíciles de aprender, ¿eh? Ya os lo digo, que son difíciles, porque le caía el balón ahora a Abdulhamid. Pero aquí estamos, con este de momento empate a 1, Argentina 1, Arabia Saudí 1, primer partido del Mundial de la Argentina de Leo Messi. Y aquí estamos contándolo, estaremos también a las 8 narrando el Francia-Australia. También mañana con el España, es que sé que el de Alemania también lo voy a poder narrar, que es el domingo, pero el de mañana... Que claro, no, todavía no estoy... No estoy yo a tope con... O sea, no me sé... A ver, calendario... Estas son imágenes. Pues bueno, otra patada. Juego brusco, la patada de Messi. Al-Serani, al que ha metido el gol. De Arabia Saudí. Es que lo vi antes, pero claro, se me mezclan ya. Además estamos con... Costa Rica. ¡Gol! Dice Dritch. No sé si está yendo con retraso el chat o es que habéis visto el gol, tarde. Está jugando ahora mismo Arabia Saudí, balón para el portero. A lo guays, balón al costado derecho. Ahí está, Abdulhamid ahora sí, intentando buscar línea de fondo, la va a intentar ganar, aparece Tagliafico. A taparle, ahí está, cuidado, balón al costado derecho, le va a pegar con la zurda, le pega el cabezazo a Otamendi, librando el disparo que iba directo al Dibu Martínez y a la portería argentina. Ahí está, cuidado que se están viniendo arriba los saudíes, le pega con la derecha. ¡Gol de Arabia Saudí! ¡Qué golazo! Ahí está, impresionante el golazo, impresionante.
de Salmat al Dawasari. Vaya pedazo de zambombazo con la derecha, con la rosca buscando el palo largo del Dibu Martínez. Creo que llega a tocar el Dibu. Y golazo impresionante, se lamenta Scaloni. Vaya momento ahora mismo viviendo la selección argentina, que como decía Angelotti tiene que hacer algo más. Y de momento dos disparos a puerta. Ya antes, justo antes de este momento, o sea, minuto 53 ahora mismo. 8 minutos. Claro, es que vamos en minuto 8 de la segunda parte. O sea, eso también. Segundo de Arabia, vale, pero no hagáis spoiler en el chat. O sea, eso no se hace. Eso sí que no. Claro, me habéis hecho spoiler del gol. Le toca al Dibu, no llega a pararla. Le llega a pegar, pero el disparo es muy bueno. Es un disparo con el empeine interior. Que yo creo que el Dibu no llega a despejarla con fuerza. Le pilla contra pie el disparo. Y se fue sin querer. Dice Nergirán, que meta Argentina ya. ¿Cómo va? Pues de momento, Angelotti, te estás perdiendo la remontada de Arabia. Argentina 1, Arabia Saudí 2, minuto 53 de la segunda parte. O sea, cuidado. El primero lo vimos por detrás. Tenéis que poner... yo voy en el minuto 54-30 ahora mismo. 31, 32, 33, 34... Para que, por si queréis darle a pause, y os digo, o decirme el minuto en el que le dais a pause, vosotros, y yo cuando llegue a ese minuto, os digo, play, y le dais a play. Pensábamos que estabas empanado, pero ¿qué voy a estar empanado? Yo lo estoy viendo, pero si no ha pasado, ¿qué voy a narrar? No puedo narrar lo que no veo. Dice, no, tranquilo. 55-05 ahora mismo en el marcador de mi tiempo. Ahí está Arabia Saudí de momento ganando a Argentina de Leo Messi. ¡La sorpresa! ¡Madre mía! Dice Angelotti, no me digas, lo estaba viendo. No estaban cómodos. Pues ahí está Angelotti que lo estaba viendo. Decía que un partido que va 1-0, que no estaban cómodos, que... Pues que en cualquier momento te lo pueden ganar. Eso cualquier entrenador lo sabe. Angelotti como entrenador que es, pues lo sabe. Y aquí estamos viendo, pues de momento el partido que se pone emocionante, ¿eh? El partido se pone disfrutón. Así que vamos a ver, porque está jugando ahora mismo la zaga central de Argentina. Yo creo que intentando... Además es un momento complicado. Cuando empieza la segunda parte, te meten dos goles así, te remontan el partido. Y no tienes la opción de la charla en el descanso. Porque claro, es que ahora mismo el partido ha cambiado tanto y te pilla dentro del campo. Eso es algo que es muy curioso. Ahí está la salida del balón excepcional. Ángel Di María jugando para Leo Messi. Ahí está la pared para Lautaro. Se va a plantar Lautaro. Juega el balón para Leo Messi. Leo Messi se planta en el área. Le quitan el balón de delante a Leo Messi. Le quitan el balón de delante al mejor jugador de la historia, posiblemente del universo. Justo los jugadores de Arabia Saudí que están demostrando que son lo suficientemente valientes para intentar ganar este partido, en el primer partido de los dos de este grupo C. Y excepcional defensivamente, intensos, muy buenos trabajos defensivos. Vemos a Ángel Di María intentando volver a poner el balón para Leo Messi. Al final Arabia Saudí achicando ahora balones. Cuidado, evidentemente Argentina yo creo que es lo que tiene que hacer ahora mismo. Pues apurar ahí, al borde del área, empezar a tosigar a Arabia Saudí, empezar a jugar pues con la calidad de los jugadores que tiene. Ahí está el balón que le cae a Messi, al final acaban perdiendo el balón. El árbitro que creo que va a fitar falta de Messi, que yo creo que un poco exagerada esa falta de Leo Messi. Madre mía, y claro, yo os tengo aquí congelados con esto. Comienza la segunda parte y ha pasado de todo ya. ¿Cómo se pone el partido? Pone ahí la infografía del Marca. Pues evidentemente esto se está poniendo disfrutón. En este partido, la épica mundial que nos pide el cuerpo. Dice, Messi, dalo todo, dice Nergirán. Dice Angelotti, yo mismo... Mete, ya mismo, mete en derecha a Julián Álvarez o Correa y a la izquierda a Di María. Pues lo veremos a ver, ¿eh? Veremos a ver si Scaloni sigue las indicaciones de Angelotti. Y dice, ¿se cargan al Papu o Paredes? Ahí está, el reloj. Vale, ah, el reloj, hemos perdido el reloj, vale. Un segundo, voy a volver a poner el reloj. Ahí está, vuelve el reloj. Que bueno, que el reloj no, el reloj sigue en su minuto bueno, vamos. Sí, 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 está bien. Minuto 12. Yo aún así, cuando queráis saber el reloj para ponerlo en el mismo... Ahí está el Papu, que está en la banda derecha ahora mismo. El Papu recibe... Pues le pitan falta al Papu por mano. Creo que le pitan falta
Ah, no, le pitaron falta al Papu por proteger el balón. Abdulrahim. Ahí está el Papu que sigue en banda izquierda. Y ahí están los cambios que decía Angelotti. Ahí está, ¿eh? Van a salir... Creo que es Correa. Se va Romero. Se va el Papu. Ahí está, vamos a ver los cambios, ¿eh? Se van Gómez, Paredes y Romero. O sea, se van los dos que dijo Angelotti y también Romero. Y entra Álvarez, Fernández y Lisandro Martínez, ¿eh? Ahí está, pues justo los dos que dijo Angelotti, más todavía otro tercer cambio, que es Romero, que no estuvo bien en el primer gol, Romero. O sea, no te pueden ganar la posición así en un balón caído dentro del área. Y nada, pues ahí están los tres cambios de Argentina, buscando, pues, yo creo que más velocidad, más profundidad, sobre todo también en energía fresca de jugadores frescos. Ahí está el pase a la espalda de la defensa de Arabia Saudí. Ahí está Lautaro Martínez, le quitan el balón, parece que le van a pintar falta a Lautaro, le pitan falta y no se va a llevar el córner. Peca ahí Lautaro de muy... Es que están haciendo también jugadas de experiencia los saudíes, ¿eh? Están jugando a un alto nivel competitivo, se podría decir. Yo creo que es eso. Están rindiendo a un alto nivel competitivo en este partido contra Argentina, que de momento ahora mismo tiene media hora por delante para intentar empatar y remontar este partido. Dice Angelotti, Lisandro por Romero es posición por posición. Ahí está, Lisandro por Romero es posición por posición, nos dice Angelotti. Así que, pues ahí están. El otro cambio que ha entrado... Vamos a ver, voy a actualizar yo aquí mis onces, que los tengo en Google. Uy. Ahí está, balón a la izquierda, está protegiéndolo ahora mismo. Y balón que lo deja salir, va a sacar el Dibu. Vale, ha salido Enzo Fernández, Lisandro Martínez y Julián Álvarez. Enzo, que creo que sale en el centro del campo... Julián Álvarez a la derecha y está otra vez otro balón a la espalda. Está Arabia Saudí adelantando su línea todavía más. Está adelantando la línea defensiva todavía más. Ahí está sacando. Y está, pues eso, Argentina buscando balones a la espalda. Pero encontrándose también, pues el balón le está llegando al portero. Y con opciones también para correr y correr replegándose, que es algo que también está haciendo muy bien Arabia Saudí. Ah, vale, Enzo jugón. Sí, sí. Enzo creo que ha salido en el centro del campo por Paredes. Por el Papo ha salido que Julián Álvarez. Y Lisandro ha salido por Romero en la defensa central. Ahí está, cuidado el balón en el saque de banda. Arabia Saudí intentando buscar otra vez a contrapié Argentina. Ahí está el balón, intentaba la profundidad y buscar la sorpresa contra Arabia Saudí. Al final el balón lo acaba recuperando Arabia. Zambombazo de Al-Wasabi del portero hacia adelante. Sale saltando, cuidado con ese manotazo ahí de Otamendi, aparece Otamendi otra vez, siempre contundente. Rodrigo de Paul perdiendo el balón en ese pase errado que recupera Arabia Saudí, jugando ya en campo de Argentina. Balón hacia el centro, mal control del jugador saudí, balón al centro, ahí está Leo Messi. Vamos a ver qué hace Leo Messi, el pase raso, ahí está Leo Messi, ahí está Cristian Álvarez intentando. Bueno, creo que está Cristian Álvarez por la izquierda y sigue Di María por la derecha. Pues Cristian Álvarez, jugador del Manchester City, fichado este año, jugador de River Plate. Y ahí está Scaloni, pues que ha movido ficha rápidamente. Minuto 61-55 ahora mismo en el marcador. Yo de todas maneras os podría capturar el marcador, pero es que no se puede, porque me sale negro. No se puede capturar Movistar Plus con la capturadora. Algo tiene cuidado, el balón con la izquierda de Di María, el segundo palo. Llega el jugador de Arabia Saudí, la manda a córner. Llegaba también, no llegó Lautaro Martínez, tampoco llegaba. Qué pase de exterior excepcional de Ángel Di María. No llegó Lautaro con la cabeza a rematar ese centro, tampoco Julián Álvarez. Y va a poner el balón Leo Messi desde el costado derecho hacia el área en este córner a favor de Argentina.
Ahí está, Leo Messi pone el balón, primer palo, despeja Arabia Saudí, balón al borde del área, Rodrigo de Paul se la devuelve a Leo Messi, que está librando el fuera de juego, otra vez para Rodrigo de Paul, cuidado que tiene opción de disparo, vamos a ver Rodrigo de Paul, pone el balón al segundo palo, balón que ha tendido, la pone de volea, el balón le cae al centro del área, con el interior, y para donde el portero da el wasabi sobre la línea, impresionante el zambombazo, bueno, era un tiro realmente suave con el interior, pero es que rebota en alguien. Vamos a ver el centro, creo que es Otamendi el que la pone, el tiro que va fuera a puerta, le acaba pegando a Tagliafico y el balón lo acaba sacando el portero sobre la línea en una parada milagrosa. Y cuidado que hay un jugador de Argentina en el suelo, creo que es Otamendi. No lo sé. Bueno, pues es un plantillazo, puede ser juego peligroso y lanzamiento indirecto, es Otamendi el de esa jugada, creo que el árbitro al final pues no sé si va a revisar o va a pitar algo, podría ser juego peligroso, libre indirecto, cuidado, ¿eh? Ahí está Leo Messi, va a poner el córner desde el lado derecho, vamos a ver que tenemos comentario de Angelotti, nuestro experto de cabecera estratégico, ahí está Leo Messi poniendo el balón, ahora al segundo palo, vamos a ver quién vuela, el balón al final acaba sin rematarlo nadie y sale a la contra el jugador número 10 de Arabia Saudí. Que nos dejó ese fantástico gol, ese segundo tanto, al segundo palo, ese zambombazo que se colaba por la escuadra del Dibu Martínez. Cuidado que el balón se le podía haber pegado en la cara, pilla juego peligroso, saca rápido a Argentina, sin perder tiempo al árbitro que dice que se repita el saque porque estaba el balón en movimiento. Un clásico del fútbol. Ahí está, poniendo otra vez el balón en juego por segunda vez, Leo Messi de cara. Ahí está para Tagliafico, jugando ya para Gabriel Otamendi. Lisandro, Otamendi con tranquilidad buscando a Argentina, evidentemente Argentina desde el segundo gol de Arabia Saudí monopolizando absolutamente. Lo que sí noté es que cuando Arabia metió el primero salieron pero con mucha más energía, incluso yo creo que buscando el segundo. Y lo consiguieron a los 5 minutos. Dice Angelotti, partidos así debería pasar a sistemas de 3 defensas, usar carrileros a Di María y Correa. Estoy con esa opción. Estoy con esa opción que dice Angelotti. Yo soy mucho de carrileros que no son laterales. Creo que es una opción en el fútbol que hace que se multipliquen las opciones ofensivas por mucho. Evidentemente, cuidado el balón a la espalda del área. Cuidado que se va a plantar Leo Messi. Va a pisar el área Leo Messi. Vamos a ver qué hace Leo. Parece que no es fuera de juego. Pone el balón. Balón para Lautaro Martínez. Bien rechazado por la defensa de Arabia Saudí. Otra vez balón rechazado. Y balón en la galleta central para que juegue Rodrigo de Paul. Balón abierto a la derecha, Ángel Di María. Vamos a ver cómo pone el balón, mirando hacia el área. Está además físicamente jugando muy bien Arabia. Ahí está Ángel Di María, poniendo el balón en la frontal del área. Pero bien replegados, bien organizados, bien trabajados, bien entrenados este equipo de saudís. Los luchadores del desierto, los Tuaregs. Ahí está, balón abierto a la izquierda, la va a poner, ahí está Julián Álvarez, la pone, el balón que se queda tendido al área pequeña y salta al wasabi, al Wise. Espera, voy a ver el nombre bien, porque esto es gracioso, ¿eh? Si hiciera cortes con todas las veces que he llamado a lo Wise, ahí está, a lo Wise, Mohamed a lo Wise, atrapando ese balón en el área pequeña, el fenomenal portero de Arabia Saudí. Que lo está haciendo bastante bien, es que ya ha salvado dos milagrosas. Y ahí está Arabia Saudí ahora mismo ganando ese balón dividido en el centro del campo, intentando jugar y buscar la espalda de la defensa adelantada argentina. Ahí está la pared en el costado derecho, ahí está poniendo el balón arriba, salta en busca del balón, que acaba ganando Arabia Saudí, cuidado frontal del área, ahí acaba yendo a la disputa, cuidado, balón dividido, ha habido choque, hay plantillazo, creo que puede ser tarjeta para... que se lamenta siempre el jugador Al-Malki. Al-Malki se lleva la tarjeta amarilla porque llega tarde, pero es el clásico jugador que siempre le ha dado al balón. Él le ha dado al balón, seguro, porque... Y ahora, evidentemente, es el 8, es el jugador mediocentro. Los mediocentros siempre, evidentemente, tienen que ir a por todas, no pueden dejar ningún balón ahí dividido. Y es a lo que ha ido al balón dividido, la saca el jugador argentino y, evidentemente, se lleva y le mete con toda la plantilla a Lisandro. Ahí está intentando salir con el balón controlado precisamente Lisandro, pierde el balón, el zambombazo que acaba en manos del Dibu. Y dice Angelotti, así fijas y atraes más a los rivales y creas más espacios interiores. Ahí está, pues ahí está Angelotti con sus tips tácticos, mientras aparece Micodina, muy buenos días Micodina, pero qué delay llevas, ese pica mucho, pero que vas media hora retrasado Micodina, para el partido y ponlo en el minutaje del reloj, sí hombre. Claro, eso como... Pero media hora no, media hora no. A ver, como mucho, ¿cuánto irá? 2, 3, 4 minutos.
Ahí está, balón cambiado de Argentina, balón para Tagliafico. Otra vez rápido al corte los jugadores saudíes. Otra vez excepcional. Albricán cortando ese balón de Tagliafico, que es que parece que controlan el balón tarde, pero es que están muy rápidos los saudíes. Ahí estamos, estamos en el minuto, justo ahora, minuto 68 ahora mismo, en la retransmisión aquí, viviendo este partido en directo de Argentina-Arabia Saudí. Ahí está Ángel Di María, costado derecho, poniendo el balón de cara para Leo Messi. Ahí está Leo Messi, buscando la espalda, balón a la espalda, ahí está, de la defensa, excepcional otra vez. Feras, que vuelve a cortar, Feras Albricán, que vuelve a cortar otro balón, demostrando lo bien físicamente que están preparados estos jugadores de Arabia Saudí. Y acabando un partido, pues de momento, pues Argentina, que se le está acabando el tiempo. Y veremos, a ver, ahí está Leo Messi poniendo otra vez otro córner, tendido el primer palo, rechaza la defensa. Creo que ha sido Lisandro Martínez el que ha rematado. No, Lautaro Martínez, perdón. Ha rematado de cabeza. Ahí están, recepciones a la espalda de la defensa, Messi, Di María y el Papu. Ahí lo tenemos, los datos que nos pone la 13, 13 y 11, los datos que nos pone la realización. Dice Micodina, pero ¿por qué no en directo? Porque no puedo emitir el partido, yo no puedo emitir el partido de... O sea, no puedo emitirlo por los derechos de Movistar. Claro, a mí si no me bloquean. Vemos el pedazo de gol impresionante al final, que no llega bien el Dibu para despejarla. En ese pedazo de gol que nos ha dejado el número 10 de Arabia Saudí, Shermat Al-Dawasari. Pues un Arabia Saudí que dice... Digo que ¿por qué el retraso de 2 minutos? Le banean, si no... Entiendo que es por el delay de Twitch. Yo creo que es por el delay de Twitch. Voy ahora mismo en el 69-55. Ahora mismo justo el 70, ahora mismo, 70. Justo, a un segundo por detrás del reloj, realmente. Hay que sumarle 45 minutos, evidentemente. Sí, hay un delay. A ver, es que conecté el cable después de iniciar el streaming. No me acordé de que no estaba conectado por cable. Entonces, por eso tuve aquí algunas alertas al principio de que había 2 minutos, había un delay, un retraso, y dice, molaría verlo contigo al mismo tiempo. Claro, por eso os digo, claro, no sé si vosotros podéis darle un poco para atrás. Yo no, es que no sé si, antes me lo decía Dritz y Sonilus, que y Sony, que lo estaban viendo ellos dos. No sé si vosotros podéis retrasar la emisión. Yo sí puedo retrasarlo, pero claro, yo voy en directo, teóricamente. Yo la opción que tengo es eso, poneros el reloj, que es la opción que me dijeron Dritz y Sonilus. Dice Micodina, sí podemos, pero eso no es directo. Bueno, pero son 2 minutos, al final no creo que haya mucha gente viéndolo hasta ahora. Pero vamos, no hay opción, no, o sea, no hay más opción que ajustarlo. Es un delay que ya nos tuvimos que enfrentar a ello cuando hacíamos las carreras de Supermaster Trophy, porque claro... uno está viendo una retransmisión a través del videojuego y el otro está viendo la narración cantada a través de Twitch. Entonces hay un delay siempre de emisión. Es 2 minutos en el pasado. Bueno, hombre, pero son 2 minutos solo. Bueno, me están llegando también informaciones de los General Managers de NBA Fantasy All Time con tácticas para esta tarde. Ahí está Argentina, costado derecho, balón puesto, ahí está el portero. Hola, Guasi, que pone el balón largo, al final evita que salga, lo va a poner. Ahí está Acuña, que acaba de salir, ahí está, balón al borde del área. Acuña creo que es buen cambio, ahí está Leo Messi poniendo el balón para Di María, se planta dentro del área, ahí está Ángel Di María con la derecha, el portero, hola, Guasi. ¿Para dónde, hola, Guasi? Voy a actualizaros aquí la información esta de... Es que no sé si puedo poner... ¡A lo guays! Ahí está, a lo guays. Entonces veáis algunas imágenes. Ahí está Leo Messi, está ahí atacando a Argentina. Esto va a ser un monólogo argentino. Ahí está Acuña. Bueno, no está presionando...
Se acaba saliendo el balón. Van a sacar de banda. Ahí está Julián Álvarez. El joven jugador del Manchester City. La nueva perla argentina. Ya en la selección, por supuesto. Y ahí está Acuña. Para sacar de banda. Pone el balón en pies de Lautaro. Lautaro para Julián. Saca rechazando a Arabia Saudí, que tiene una línea de 5 ahora mismo. 5-6 casi. Que va a estar achicando balones hasta el final. Minuto 73 de partido. El reloj. El reloj. Es que cambio de ventana se me va lo del reloj. Y ahí está, momento, pues, curioso, ¿eh? De partido. Ya lo decía Angelotti, que lo veía venir. De todas maneras, mi Codina, ya te digo. Ahí está, cuidado, balón a la espalda. Ahí está Lautaro, sale Olaguasi. Ahí está, cuidado, que le puede llegar. Ahí está el balón para Di María. Le va a pegar Di María desde su campo, desde casi 40 metros. Intentando sorprender a Olaguasi, que había salido de la portería. Ya os digo, mi Codina, que igual la señal de televisión que te está llegando a ti, a tu casa, puede que vaya ya 2 minutos de retraso con respecto a lo que es la verdadera realidad de los que lo están viendo con sus propios ojos en el campo, ¿eh? O sea, cuidadito, que evidentemente creo que algún delay a través de las señales de la vía satélite, de las emisiones, de las cadenas de televisión, es posible que ya te esté llegando a ti con delay, ¿eh? Bueno, tarjeta amarilla, lo veíamos ahí. En esa patada va a sacar Olaguay desde su campo. Y bueno, se le está acabando el tiempo a Argentina, una selección argentina, que yo creo que no lo estaba llevando tan mal. El problema, porque cualquiera de los goles que fue un fuera de juego pudo haber sido... O sea, pudo haber sido gol, fueron por muy poco. También lo decimos que está muy trabajado esta selección de Arabia Saudí. Muy buenos movimientos hacia atrás, en repliegues, siempre en segunda opción de balón. Ahí está Leo Messi poniendo el balón largo, ahí está Ángel Di María, ahí está el pase con el exterior, segundo palo, vuelve a llegar otra vez, enésima vez, el lateral derecho de Arabia Saudí, Abdulahim Saud, para despejar ese balón. Qué buenos repliegues. Ali Abdulyani, que es el que se ha llevado la tarjeta amarilla. Ahí está, la va a poner Acuña. Vuelve a poner el balón, balón al tendido al punto de penalti, remate de cabeza que se va a ir alto. Saque de puerta. Dice mi Codina, mi televisión cuántica no lleva ni un puto delay. No lo sé, no lo sé. Yo te digo que el mismo problema que me pasa a mí, igual le pasa a las televisiones con respecto a las cámaras que lo graban en el campo. Puede ser, ¿eh? De todas maneras, es más barato seguro que haber ido a Qatar y que estar pagando la entrada y demás. Así que bueno, por lo menos lo estamos pudiendo ver, porque antiguamente, pues, o con radios, ahí con la radio todos juntos, en el salón, escuchando, como los combates de Cinderella Man. Voy a actualizar aquí la información. Ahí tenemos la imagen del segundo tanto de Arabia Saudí con esa estirada del Dibu Martínez, que no consiguió atajar el esférico. Del Dawasari, de Sermat, el capitán que lleva el brazalete después de que se retirara lesionado, el dorsal número 7. De Arabia Saudí. Y ese fuera de juego ahí de Arabia Saudí, que le va a hacer sacar a Argentina. Ahí vemos a Julián, que se lleva ese pisotón de Saud. Y aquí estamos, viviendo la magia. A ver, evidentemente creo que Arabia Saudí, vamos, yo voy a ser sincero, evidentemente es cosa que pueden pasar. Creo que tirar 3 tiros a puerta, 2 a portería y meter 2 goles con un 30% de posesión,
es realmente tener demasiada fortuna. O sea, creo que Arabia Saudí, evidentemente ya lo decíamos, que están bien trabajados, que tal, pero no habían llegado a puerta, no habían tirado a puerta. Y estar ganando 2-1 Argentina me parece un resultado, un premio, vamos, demasiado alto. Eso sí, el primer gol, o sea, son dos buenos goles, pero creo que son fallos defensivos. Bueno, parece que hay algún problema en el banquillo, no sé si... Ahí está adelantada la defensa saudí, ahí está, vuelven a cortar el esférico, al final se la acaba llevando Di María, vamos a ver Di María en cara, la quiere poner para el exterior, vamos a ver qué hace Ángel Di María, vamos a ver, le pega el balón de Messi, tendido y suave por encima de la defensa, va a acabar saliendo Ola Wise y atrapa el esférico, dice mi codina, te adelanté a ti 2 minutos y ya va bien. Ahí está, también sirve, ahí está, no sé qué está pasando, están protestando los jugadores saudíes, han pitado falta a Leo Messi, yo creo que llega tarde ahí. Le puede hacer falta a Messi. Pues ahí está. Cuidado con esta falta, ¿eh? Deben ser unos 30 metros. Escorada ligeramente hacia la derecha del lanzador de la falta. A la izquierda de la portería del Ola Wasi, que se está convirtiendo posiblemente en un héroe saudí. El héroe Tuareg de Arabia en este momento. Cuidado, De Paul. A María Sermat, al autor del segundo tanto, que se ríe. Se está riendo. Se parte la caja. Porque se había colocado, creo, por... había estorbado. Salem Aldawasari. Es Salem. Estoy, claro, yo estoy mezclando los nombres, pero vamos. Como si no hubiera mañana. Y ahí está, vamos a ver. Se está preocupando el portero de que la barrera esté bien formada. Vamos a ver el momento de Leo Messi. Le hemos visto meter muchísimos goles de falta a lo largo de su carrera. En momentos clave, en momentos épicos, y hoy en este partido del Mundial, minuto 79 y 23 segundos, Argentina 1, Arabia Saudí 2, Leo Messi a 30 metros de la portería con su pierna zurda, el portero saudí colocando la barrera, y vamos a ver a dónde la lanza, dónde lanza el balón el genio argentino. Ahí está, Leo Messi. Están pegándose ahí por colocarse delante, por la barrera, están protestando al árbitro. Realmente es que los jugadores rivales son los que tienen que guardar la distancia y los compañeros se pueden poner más delante, eso es cierto. No tienen por qué quejarse los jugadores saudí, evidentemente esto no sea que viene. Ahí va a lanzar Leo Messi, balón por encima de la escuadra. Aún así el portero que había se la esperaba muy bien, había esperado muy bien ese lanzamiento de falta de Leo Messi. Este va para adentro, lo veo. Ahí está, se le ha escapado a Leo Messi ese lanzamiento de falta en este minuto 80 y se le está escapando a Argentina el partido. Sabemos lo poco que dura un Mundial, pero también sabemos que tampoco perder el primer partido es el final de todo, porque España perdió el primero contra Suiza, recordemos año 2010, ¿cómo olvidarlo? Así que, pero bueno, hay todavía tiempo, evidentemente, incluso para ganar el partido. Y Argentina yo creo que lo va a intentar. El Dibu Martínez, le dan el balón a la espalda después del saque de puerta del Wasabi. Y balonazo, pelotazo del Dibu, que tiene una pegada impresionante. Ahí está Julián Álvarez jugando para Lautaro. Ahí está controlando el balón. Y otra vez intensísimos en defensa, robando el balón y achicando a Arabia Saudí los balones lo más lejos posible de su portería. Recibe jugando Julián Álvarez de cara, que está haciendo ya pareja con Messi, con Lautaro. Patadón ahora de Saúd, que se lleva la tarjeta amarilla por esa patada. Es que está haciendo... Es que físicamente están... Eso sí, a ver, la defensa física que está haciendo Arabia Saudí es excepcional. Pero claro, es que haciendo un partido defensivamente así, tener la fortuna casi de que dos tiros que van por de puerta acaben entrando... Y además dos buenos tiros. A ver, también los dos tiros han estado muy bien. Pero bueno, no sé si es un premio excesivo. De todas maneras, también, el que en el fútbol el que más goles mete es el que gana. Eso seguro. Eso, ahí no hay vuelta atrás. Así que de momento Argentina lo que tiene que hacer es intentar meter uno o dos goles más. Ahí está Acuña, se intenta ir a Acuña, hace el recorte, va a pisar línea de fondo, la pone con la izquierda, balón al segundo palo y Ola Wasi que salta y se hace con el balón y se tira al suelo, perdiendo, pues haciendo todos los pasos de rigor para perder todo el tiempo posible. Y ahí está, dice Dritch, por culpa de Shakiro. Mi codina, es que tela el puto comentarista Movistar, el Padilla, vaya panenquita, qué asco ver fútbol así. Puto listillo que se sabe la vida y obra de cada jugador.
Bueno, a ver, pero eso es bonito. También hay que saber. Hay que, es bonito saber pues cosas de los jugadores, de dónde vienen, qué han hecho. Al final, los jugadores no llegan a jugar un mundial de la noche a la mañana, sino que llegar a jugar un mundial es casi el proceso de culminación de una carrera de desde que tienen 8 años. Entonces, es muy difícil realmente ser seleccionado como uno de los 23 mejores jugadores en este momento. Y que te seleccione el entrenador, ahí está, cuidado, balón a la contra Argentina, intentando pillar a la contra una selección saudí que no la han pillado a la contra en todo el partido, ahí está Di María, se duerme un poco y al final casi pierde el balón, Rodrigo de Paul jugando abierto, otra vez para Di María, doblando ahora mismo Lisandro, bola para Rodrigo de Paul, quiere cambiar el juego Rodrigo de Paul para Acuña, el balón que se queda corto y a punto está de robarlo el saudí, el balón acaba al final en Acuña, jugando otra vez Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul abierto para Di María. Está en la esquinita del área. La quiere poner Di María. Balón al segundo palo. Ahí está Di María. Le llega el cabezazo. ¡La Guasi! Atrapa y bloca el esférico. Y se lo queda en ese cabezazo de Leo Messi. Intentando buscar el segundo palo. Dice, no, no lo es. Hay un límite. Puede ser. No lo estoy escuchando, ¿eh? Yo no estoy escuchando a los otros comentaristas. Ahí está, pasa el balón, intenta el saudí por encima de la cabeza de Acuña. Al final acaba saliendo el balón fuera, será saque de banda para Argentina. Ahí está, balón abierto para Lautaro Martínez, como siempre, abarcando toda la zona de ancho del campo, toda la delantera, buscando toda opción posible por la espalda de la defensa saudí, pero no está encontrando jugadas cómodas. No están cómodos, igual que la primera parte, lo único que ahora están por detrás en el marcador. Esta Argentina, que venía en un momento excepcional. Balón a la espalda, va a ser demasiado largo para Ángel Di María. Se va por línea de fondo. Sacará la Guasi. Dice Messi, ya está totando. No, Messi siempre lo hace. Lo ha hecho desde la primera parte. Messi solo inicia la carrera cuando hay que darle tralla. Eso es un clásico de Leo. De siempre. Os voy a actualizar aquí las que estamos en minuto 78. Mientras vemos imágenes de los jugadores argentinos después de encajar ese segundo tanto. Ahí está. De todas maneras, un gol de Argentina para empatar este partido. Cuidado el balón, que acaba rechazado. Cuidado con Arabia Saudí, que puede tener otra oportunidad. Doblando por banda izquierda. Ahí está el balón tendido. Al final no acaba cogiendo el balón el delantero saudí. Ha salido Juan Foyth. No ha salido Juan Foyth. No, ¿dónde voy yo? No. Salió Acuña. Salió Acuña y se fue Tagliafico. Ahí está, se queja. Bueno, claro, evidentemente ahora van a caer los jugadores saudíes desmayados. Vemos al Brican ahora caer al suelo como si le hubieran lanzado un objeto. Y se va a potar fijo, dice Micodín. Lo que ha hecho Messi no lo ha hecho casi nadie en los videojuegos, jugando su ser leyenda. Ese es el mérito de Messi, haber conseguido algo inalcanzable, yo creo. Y yo creo que aún así, incluso aunque pierdan hoy, siempre un equipo en el que está Messi será favorito. Vemos ahí el salto. Bueno. Evidentemente yo creo que no es tan grave, pero bueno, Feras, que ahora mismo haciendo, es que es lo que digo, es que están jugando también como con mucha experiencia. Los jugadores saudíes están yendo al otro fútbol, como decía Aragonés, esto es de listos. El fútbol es de listos, señores. Minuto 41 y medio de esta segunda parte. Se le está acabando a Argentina las oportunidades y a Arabia Saudí no les está dejando ni siquiera la oportunidad. Han llegado algunas llegadas, pero tampoco claras. Y ahí vemos a Acuña recibir el balón en costado izquierdo. Muy física esta Arabia Saudí. Muy bien defendida, muy bien trabajada. Dice mi condena, Arabia está a lo cholo. Ahí están trabajando realmente muy bien. Muy, muy toscos. Ahí está, el pase a la esquina. Excepcional, Di María va a coger por costado derecho. El balón puesto al centro del área, Lautaro. Vamos a ver quién llega, la saca Arabia Saudí otra vez. Excepcional. Peinando el balón ahora el delantero. Ahí está Feras, que se quiere hacer con el balón. Consigue irse de Otamendi. Aparece también Lisandro. Se va Feras, pero bueno, este Feras es un fenómeno. Ahí está Feras, se quiere ir de los dos. Vamos a ver si se puede ir. Al final cae al suelo y el balón va a ir saque
a favor de Argentina. Pegó el balón en Feras. Y bueno, tendremos NBA Fantasy All Time hoy por la tarde. Así que todo aquel que se quiera pasar por NBA Fantasy... ¡Cuidado, se va! Pues ahí está el 18. El 18 que por pérdida de tiempo se va a llevar una tarjeta amarilla. Lo digo para el que quiera hacer algún cambio en sus estrategias, que me lo comunique y antes de que empiece el directo yo hago los cambios en los equipos de NBA Fantasy All Time y así no sale en directo lo que es la rotación, ni estrategia, ni sistema, ni nada. Pues ahí está, se marchaba y se marcha con tarjeta amarilla. Además un jugador que ya había salido. A la vez, ahí está, y Feras también se va, evidentemente haciendo los cambios casi... pues perdiendo todo el tiempo que puede. El entrenador francés de Arabia Saudí, Hervé Renard, en este estadio Lusail, donde Arabia Saudí puede hacerse con la primera victoria en su primer partido en el Mundial. No sé si Arabia Saudí ha ganado muchos partidos de la Copa del Mundo realmente. Ahí está, minuto 88-50, balón en el costado derecho. Ahí está, le pega a Di María, balón hacia el central, puede ser falta sobre Di María, evidentemente se queja de que le han puesto el plantillazo, muy físicos, yendo a todos los balones, ni un centímetro le está dejando a Arabia Saudí sacar rápido, buscando un poco, buscar a contrapié, o sea, pillarle esa contrapié. Ahí está Di María, se va de los dos, recibe la falta y es falta sobre Di María, lo va a pitar el colegiado... Y va a tener una oportunidad, creo, importante Argentina de colgar un balón al centro del área y crear una jugada peligrosa. En este ya minuto 44 y medio de la segunda parte, quedan 30 segundos ahora mismo para que se cumpla el 90. Y ahí está Leo Messi. Está también Rodrigo De Paul para poner este balón. Pero creo que Arabia ha hecho un gran partido defensivo. Y bueno, yo creo que ha tenido la fortuna de acertar dos veces. Ahí está Leo Messi. Va a poner el balón Rodrigo De Paul. Balón al segundo palo con comba. La saca fuera. Le va a caer el balón a Acuña. Vamos a ver qué hace Acuña. Si pone el balón, lo pone de cara. Vamos a ver. Ahí está Julián. La pone. Ahí está, cae el balón tendido. Pega... En el jugador de Arabia Saudí. Será córner en ese disparo que intentaba, yo creo que un centro raso, Julián Álvarez. Y va a poner el balón a Acuña con la zurda. Ahí está, pide Glow, muy buenas, vamos Arabia. Ahí están animando a Arabia. Claro que sí, poniendo el balón a Acuña. Ahí está, balón a segundo palo, la pone el cabezazo, le cae tendido al defensa central. Consiguen sacar el balón del área, pero el balón le cae a Argentina. Ahí está Gabriel Otamendi. Balón al centro, ahí está, abriendo el balón Enzo. Ahí está, balón tendido adentro del área, sale el Guarachi, ahí cae el balón tendido, le pega en la línea, excepcional, en la línea, la ha sacado, cuidado que ha pitado, el árbitro ha pitado, creo que no sabemos, a ver, que, cuidado que le va a sacar tarjeta al portero, hay 8 minutos de añadido, van 1, ya estamos en el 91, tarjeta amarilla al portero que está totalmente ido, vamos a ver, hay mucha tensión ahora mismo en el partido, se están jugando mucho, porque creo que el árbitro estaba... pidiendo la falta, el portero, evidentemente también, ahora el portero se tiende en el suelo, creo que el árbitro aún así va a dejar también más tiempo, vemos el centro, pues puede haber fuera de juego en el lanzamiento, puede haber fuera de juego en el salto, creo que nos falta del portero, o sea, creo que nos falta al portero porque va a rematar de cabeza Lautaro al final. Yo tampoco he estado muy a favor de las faltas al portero dentro del área, a no ser que el jugador vaya a rematar de cabeza. O sea, si el jugador está yendo a rematar de cabeza y el portero, que tiene ventaja por poder sacar los brazos, saca los brazos, pero porque un jugador te choque el hombro, no, o sea, al final estás también participando como otro participante del juego. Hay muchos tipos de hacer falta al portero. Hay maneras de ir a chocar directamente al portero, pero si tú vas a saltar realmente con intención de darle de cabeza, no debería ser falta. Lo que sí ha sido es fuera de juego, así que va a sacar Olawasi. Minuto 92 de partido, 92-10. 8 minutos de añadido. Tener Gian, vamos a Argentina, tú puedes.
pues vamos a ver si puede Argentina por lo menos empatar el partido. Creo que un empate también es perfectamente, es mucho mejor que una derrota. Y está, cuidado, balón a la espalda, está atacando Arabia Saudí, intentando pues la machada, y consigue un córner importante Sultán. Ahí está el toro Acuña, bueno, el toro Acuña digo yo, sí. tengo asimilado a Acuña con el toro. Ahí está Acuña, que le pega el balón, jugador del Sevilla. Es que claro, no estoy yo muy, yo creo que Acuña sigue en el Sevilla. No estoy muy a la última. Vemos 7 córners Argentina, 2 para Arabia Saudí. Dice mi Codina, los árabes tirados en el césped cada 2 minutos. Sí, sí, irán cayendo desplomados, porque es que encima están jugando también ese, el otro fútbol. Están jugando al otro fútbol también, como si fueran veteranos de toda la vida estos de Arabia Saudí, que están al final pues acabando posiblemente uno de sus mejores partidos en un mundial. Ahí está Arabia Saudí sacando el córner en corto, pues perdiendo tiempo ahí en la esquinita. Ahí está con habilidad. Madre mía, fuera de juego al final. Fuera de juego de ese número 10, que tiene calidad ese 10, ¿eh? Ese 10 de Arabia Saudí, cuidado, a ver, siempre es lo típico, ¿eh? Lo típico es mirar, cuando llegas a jugar con un equipo, mirar el 10, porque el 10 suele ser bueno. Y es que este 10 es bueno. Ahí está Leo Messi perdiendo el balón, otra vez la presión física asfixiante de Arabia Saudí. 3 minutos y medio en el añadido ya. Queda menos de 5 para que se acabe el partido para una Argentina que llevaba el partido al descanso ganando 1-0 con 3 goles anulados por fueras de juego, pero que lo estaban haciendo relativamente bien, pero no estaban cómodos del todo. Y Arabia Saudí en 2 disparos en los primeros 10 minutos de la segunda parte se puso por delante. Y ahora mismo está Argentina, pues que lleva ya media hora, pues intentando atosigar como puede a la Argentina de Leo Messi, cuando quedan ya solo 4 minutos del añadido. Dice mi Codina, ¿cuánto bien ha hecho el fútbol? Ha hecho el cholo al fútbol, joder, que se levanten ya. A ver. Esto evidentemente forma parte del fútbol antes del cholo, ¿eh? Por mucho que quieras pensar otra cosa, hay muchos... Ahí está el balón largo, sale al Guasas y le ha pegado su compañero. Cuidado, Ángel Di María, le va a pegar. No puede ser falta al portero, le pega a Leo Messi. Está el portero fuera de la portería, ahí está Leo Messi. Se va el portero, se mete dentro del área Leo, pero tira Leo. Ahí está Leo, que no ha tirado a puerta. No sé por qué no tiró Leo a puerta. No había portero. Además había chocado el portero con su compañero y no podía ser falta. De ninguna manera podía ser falta. Para el árbitro, evidentemente, ahora se caen desmayados. Cuidado, cuidado, que se ha caído desmayado un jugador, el número 13 de Arabia Saudí. Pide las asistencias que entren. Esto va todavía a añadir todavía mucho más. ¡Adiós! Madre mía, le ha dado con la rodilla. Vaya golpetazo que le ha dado el portero con la rodilla al jugador. Madre mía, ha sido un golpe fuertísimo. Ha sido un golpe demasiado fuerte. Además, no lo ve venir. Porque cuando no ves venir un golpe es todavía mucho más fuerte. Porque te pilla, pues evidentemente, de... Es como, por ejemplo, cuando alguien va caminando y alguien te empuja por la espalda y el gesto del cuello para atrás es cuando un movimiento te pilla de desprevenido. Y creo que el golpe que se lleva en la... No sé si mi Codina estaba hablando de que se levanten ya cuando ya estaba caído el jugador ahora mismo que acaba de recibir el rodillazo en la cabeza. ¡Mi Codina, no hagas spoiler! ¡Hombre, por el chat! Y ya te digo que ese golpe, no sé si le va a hacer volver a poder jugar, ¿eh? O sea, es por lo menos una conmoción muy fuerte. A ver, más en el partido seguro que no. Pero veremos a ver cómo acaba el partido del portero. Lo que no sé es por qué Messi no tiró a puerta. Si no había portero. Eso es lo que me ha extrañado a mí. No lo he entendido. Vamos a ver si sale... Os voy a actualizar aquí la página. Se cumple el minuto 51 ya. Evidentemente esto va a mantener el juego parado más tiempo. Es que ha sido un golpe muy fuerte. Es un golpe muy fuerte. Messi ha metido pasta que Argentina pierde. Por eso no tiro, qué pillo. No lo sé, no estoy seguro ante esa afirmación. Pues bueno, estamos viviendo el final de este partido. Esta Argentina que puede perder este primer partido
en el Mundial de Leo Messi. Pues ahí la afición de momento expectante. Yo creo que quedan 4 minutos por jugar como mínimo, ¿eh? Ha sido un golpe muy fuerte. Se lo llevan en camilla al jugador de Arabia Saudí. Al Sharani. Que lo van a asistir ahí fuera del campo. Vamos a ver, el árbitro va a poner el balón en juego. Será un bote neutral porque fue el árbitro quien paró el juego después de ver que había caído el jugador Al Sharani. Después de ese impacto de la rodilla. Están los 8 minutos ya cumplidos, pero evidentemente yo creo que por lo menos 4 más se van a jugar. Así que llegaremos hasta el minuto 58, yo creo. Yo creo que vamos a llegar al 58. Ahí está el jugador, evidentemente se lo llevan con el collarín. Bueno, está bien, vemos ahí el gesto del jugador. Vemos el gesto de que está bien. Evidentemente, claro, puede tener un golpe muy fuerte. Heridas por dentro, se veía que le habían puesto pues heridas para cubrir. Igual, pues claro, tendrá cortes de alguna manera. O sea, ha sido un golpe muy fuerte con la rodilla. Más un portero cuando sale, suelen ser los porteros además gente grande. Y cuando salen a esa velocidad y chocan contigo, ya sea con el hombro, con el brazo, con el puño o con la rodilla, te llevas un golpe bueno. Lo único que a veces lo ves venir y hay como... Ahí está el balón, cuidado a la espalda, control de Julián. Ahí está Julián con la izquierda. Va a ser córner a favor de Argentina. Minuto 9-17 ahora mismo de añadido. Veremos a ver cuánto añade el árbitro. Yo creo que vamos a llegar hasta el minuto 58, ya lo veremos. Va a poner el balón a Cuña en el área. Ahí está Cuña. La pone a Cuña. Remate de cabeza. El balón que queda tendido sale repelido como si fuera por un imán del área de los de Arabia Saudí. Ahí está. La pone Julián. El balón que pega en la cabeza. Va a ir a córner otra vez. Arabia Saudí achicando balones. De ese de Cano también. Cano también, el número 23 de Arabia Saudí. También muy buenos detalles. Y ahí va a poner el balón a Cuña. Otra vez tendido. Balón que va casi al segundo palo. Se levantan los jugadores argentinos sin conseguir el remate. Al final el balón acaba en la cabeza de Lisandro, que abre el balón hacia la derecha. Ahí está, balón que pone Di María. Ahí está el segundo palo. ¡Julián Alaguasi! Alaguasi, que atrapa el balón en ese remate de cabeza de Julián. Problemas ahora mismo. Se les está escapando el partido a Argentina. Después de una auténtica odisea. Bueno, cae otro jugador de Arabia Saudí fulminado al suelo. Evidentemente este creo que no es grave ni mucho menos su caída. Está jugando Arabia Saudí, intentando perder tiempo manejando un poco el balón. Ahí está, balón abierto al costado derecho. Hervé Renan ahí dando indicaciones a sus jugadores. Ya lo decimos, una selección muy bien entrenada, con buenos movimientos. Ahí están perdiendo el balón en la esquina, la intenta recuperar Argentina, va a caer el jugador de Arabia Saudí, no va a pitar nada, recupera el balón a Argentina, balón a la contra, por lo menos puede quedar menos de minuto y medio ahora mismo de partido en el que Argentina está perdiendo ahora mismo. Balón para Leo Messi, ahí está, le da el balón a Ángel Di María, abriendo en el costado derecho, quiere intentar poner el balón a la espalda, ahí está el balón a la espalda, demasiado fuerte, el balón se va a ir por línea de fondo en ese pase de Ángel Di María. Y Argentina, que está cerca ahora mismo de perder su primer partido del Mundial ante Arabia Saudí. Veremos a ver en esta Copa del Mundo. Quién sabemos si es la última de Leo Messi. De Micodina, esto es una broma. Micodina, no hagas spoiler, Micodina. Que te estoy viendo. Ahí está Leo Messi. Sacando Olaguasi, que ha hecho un partido pues histórico para su selección y para su país, seguramente. Remate de cabeza al que salta. A ver, es posible que, claro, estando en Qatar haya mucha gente de Arabia Saudí ahí viendo el partido. Scaloni, pues ahí le tenemos con cara de preocupación, evidentemente. Y sacando del costado derecho, jugador de Arabia Saudí,
Ahí está el cabezazo, vuelve a recuperar Argentina, balón largo. Balonazo de Arabia Saudí. Va a sacar el Dibu Martínez de fondo. 12-25 de añadido. Yo creo que quedan 30 segundos, ya os lo digo, que esto iba a llegar hasta el 58. Me parece a mí que puede ser la última para Argentina, vamos a verlo. Ahí está, balón a la banda derecha. Subiendo el balón. Nahuel Molina. Balón en el centro del campo. Enzo. Ahí está, poniéndolo con la zurda. Queda el balón tendido en el centro. Ahí está Arabia Saudí. Intenta recuperar el balón a Argentina. El balón a trancas y barrancas. Despejado al campo argentino. Se va a cumplir el minuto 58. Vamos a ver si el árbitro decide que es el final. Pues puede que haya un minuto más. Vamos a ver si hay un minuto más. Balón para Acuña, que está incidiendo por esa banda izquierda después de entrar por Tagliafico en esta segunda parte. El centro no es bueno, lo repelen como siempre bien los defensas centrales de Arabia Saudí. Ahí está cambiando el juego ahora mismo Tamendi para Ángel Di María. Vuelve a salir el lateral y cortando. Siempre bien colocados, bien físicamente. Ahí está Leo Messi intentando el pase entre los dos jugadores saudíes para Di María. No lo consigue. Sale Otamendi a cortar el balón. Le da el balón al Dibu Martínez. Estamos posiblemente viviendo los últimos 20 segundos. Pero es una prórroga casi. A ver, cuando ha habido... Hay que jugar todo el tiempo. Que yo soy también partidario de esta. Pitando el final ahora mismo. En el 58-50. El árbitro pita el final del partido de Arabia Saudí. Se hace con su primera victoria en este campeonato del mundo de Qatar 2022. Vemos la preocupación de Rodrigo De Paul. Vemos en un grupo en el que está Argentina. Que Argentina está en el grupo C con México y con Polonia. Creo. Es que no es un grupo fácil. Porque México y Polonia son grandes equipos también. Y Argentina, evidentemente, a ver. Cuando aspiras a ganar el campeonato del mundo tienes que ganar a todos. Y lo que tienen que hacer ahora es ir a ganar. Y Arabia Saudí creo que no se lo va a poner fácil. Ni a México ni a Polonia. Es lo que me atrevo a decir ahora aquí. O sea, es posible que muchos penséis pues que, bueno, así, yo creo que han tenido mucha suerte Arabia Saudí. Tirar tres tiros a puerta. O sea, tirar tres tiros, dos a puerta y dos goles no deja de ser fortuna. O sea, eso hay que ser consciente. Yo, por lo menos, vamos, soy muy de la estadística y vamos, eso es lo que me parece. Pero bueno, aquí termina el partido de Argentina. Lo estáis viendo, vamos a cargar aquí el final. A lo guays, ahí está el final. Ya cantado aquí en la página donde hemos ido siguiendo un poco toda la infografía. El final. Y ahí están los jugadores saudíes, pues celebrándolo. Voy a mirar antes de... A ver cuántos partidos ha ganado Arabia Saudí en un mundial. Bueno, pues esta victoria de Arabia Saudí, impresionante, realmente. A ver, evidentemente nadie se esperaba. Yo creo que nadie se la esperaba. Tienen, sobre todo tienen un físico y creo que están muy bien entrenados este equipo de Arabia Saudí. Y nada, pues creo que ha sido una buena experiencia con el Mundial. No sé cómo lo habéis visto. No sé cómo habéis visto la experiencia de haber vivido aquí el Mundial. Comentado. Pues bueno, no tendré tiempo de hacer muchos partidos. Haré el de España mañana, España también el domingo, me coincide bien. Para hacerlo a las 8. También el Francia y por la noche. Y bueno, iré haciendo algún partido ahí al mediodía. Dice la diosa Fortuna, dice Dritz. Yo creo que sí, que ha sido bastante, bastante de fortuna. Y estaba aquí buscando Arabia Saudí. Es que claro, evidentemente me salen ahora todo imágenes del partido de ahora, claro, la historia. Su primer partido internacional, tal.
siendo campeones de Asia, se clasificaron para el Mundial del 98, ¿vale? 2 años después. A ver, vamos a ver. Vamos a repasar un poco la historia de Arabia Saudí, porque su primer partido internacional fue en el 57 contra Siria, 3-1 para los hijos del desierto. ¡Los hijos del desierto! ¡Los Tuaregs! ¡Los saudís! Pero a pesar de esto, no consiguió participar en la Copa Continental del 84. Al 84, los hijos del desierto participaron por primera vez en la Copa Asiática. Para sorpresa de todos, fueron campeones. Tras superar en la final a China por 2-0, cuidado. 4 años más tarde conquistaría nuevamente la Copa Asiática. Tras superar en una primera ronda al grupo B a Irán. Y ahora otro a Corea del Sur. Hasta el 93 consigue clasificar para el Mundial de Estados Unidos. Cabe destacar que habían sido subcampeones de la Copa Asiática en el 92. Y en el 93 lograron su mayor goleada hasta 2015, un 8-0 frente a Macao. Una vez en la Copa del Mundo, lograron superar la primera ronda tras una derrota frente a Holanda, vencer 2-1 a Marruecos y luego vencer a Bélgica 1-0. O sea, en su primera participación en un Mundial Arabia Saudí, consigue ganar 2 partidos y pasar a octavos. Y en octavos fueron eliminados por una derrota frente a Suecia. 2 años después, en el 96, serían nuevamente campeones de la Copa Asiática, derrotando a los Emiratos Árabes. Pero los saudíes son unos campeones. Estos tíos son unos venados, solo han hecho que ganar. Siendo campeones de Asia, clasificaron para la Copa del Mundo en el 98 y no pudieron pasar de ronda al perder frente a Dinamarca y Francia y empatar con Sudáfrica. Bueno, en el 98 no ganaron ningún partido la Copa del Mundo. En Arabia Saudí se vuelve a clasificar para la Copa Asiática en 2000 y quedan subcampeones frente a Japón. Arabia Saudí logra volver a clasificar para el Mundial 2002 y vuelven a caer en primera ronda. Perdieron 8-0 con Alemania y por la mínima ante Camerún y Corinlanda. 3 derrotas en el Mundial 2002. Han tenido peores clasificaciones y pésimo papel en la Copa Asiática 2004. O sea, han ido como decreciendo. O sea, empezaron muy fuertes y ya acostumbrados a quedar en primera etapa, vuelven a clasificar para la Copa Mundial 2006. Y solo para terminar en último en el grupo al empatar frente a Túnez. Perder abultadamente frente a Ucrania por 4-0 y perdiendo contra España por la mínima. Desde entonces los árabes no fueron capaces de calificar para un mundial hasta lograr clasificarse para la Copa del Mundo de 2018. Desde los próximos años los hijos del desierto calificaron por todos los restantes Copas de Asia. Y terminaron subcampeones 2007 y perdieron con Irak por la mínima y se ganaron en primera ronda tal. Vale, pero es perfecta. Copia clasificación para la Copa Mundial 2018. Ahí lo vemos. Pues ya tenemos las estadísticas. En la Copa del Mundo, pues ahora tenemos la última que se había clasificado en 2018. En la fase de grupos jugó 3 partidos. Ganó 1, perdió 2. Evidentemente creo que quedarían fuera en primera ronda. Y bueno, pues la Copa del Mundo de 2022, que se vuelven a clasificar. Y ahí están. Han hecho su victoria. Contra Argentina, o sea, yo creo que, eso sí, yo creo que este partido es la victoria más importante de la historia de Arabia Saudí, posiblemente en un Mundial. Ganar a Argentina es algo bastante impactante. Y yo ya os digo, os anticipo, que le van a poner problemas a Polonia y a México, Le van a poner en problemas y no va a ser fácil. Dice mi Codina, ya los veré aquí si va al mismo tiempo. Vaya con los hijos del desierto, dice Sonilus. Arabia tiene los mismos mundiales que Messi y las mismas Champions que mensaje eliminado. Joder con los mods. Vale, claro que sí. Tengo los mods ahí puestos para que salgan. Nada, bueno, creo que ha sido una buena experiencia haber narrado pues aquí este partido de Argentina-Arabia. Creo que Arabia es un equipo que se puede anotar. Poco a poco iremos viendo la evolución de este Mundial. Lo intentaré narrar de la mejor manera posible. Y bueno, para los que tengáis, intentaré poner el cronómetro. Ya buscaré alguna otra aplicación de cronómetro o algo, porque seguro que igual hasta... Mira, voy a probar ahora. Reloj. Aquí hay un temporizador. Mira, hay un temporizador aquí en... Reloj mundial no. Cronómetro. Mira, aquí hay un reloj que creo que no se para si se minimiza. Voy a intentar sustituir el reloj, ¿eh? Ahora que... Voy a hacer pruebas y así ya queda esto configurado para el partido de las 8. El cronómetro... Voy a sumar captura de ventana. Voy a poner cronómetro 2. Bueno, yo os agradezco que hayáis estado en este partido de Argentina. Volveremos por la tarde con NBA Fantasy All Time, los partidos de NBA 2K23, con los que estamos pues haciendo un campeonato que empezó ayer, un campeonato completamente épico, con 30 General Managers batiéndose el cobre con sus equipos, y por la tarde a las 8 volveremos con el Francia. Vale, Explorer, Photoshop, Chrome,
No me sale, no me sale aquí el reloj. Iniciar sesión de Steam. Vamos a ver si lo puedo. Reloj. No puedo, no puedo poner una aplicación de... No puedo capturar la ventana, no sé por qué. Ahí está, nos vemos. Bueno, ya intentaré configurarlo, lo voy a configurar afuera de antena. Y nada, intentaré buscar igual una aplicación o algo para integrar un reloj, para que podáis poner el mismo reloj que llevo yo aquí con la narración del partido y podáis ponerlo vosotros en vuestro sistema de vídeos y podéis retrasarlo y así verlo todos juntos. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Nos vemos por la tarde a las 4 con ese Brooklyn-Memphis y también con el Toronto-Atlanta, que haremos doblete en NBA Fantasy All Time. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado al otro lado, por haber comentado el partido con nosotros y nos vemos en un ratillo, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias a todos. Claro que sí. Vale, voy a... Vamos a hacer una raid por ahí, ¿vale? Claro que sí. Nos vemos a las 4, claro que sí. Volvemos en un rato. Gracias, gracias, gracias. Vamos para allá. Vale, vamos a hacer la... Air Chris. Bueno, no sé si hay alguien de fútbol. La media inglesa. Bueno, es que la media inglesa tiene mucha gente. Vamos a hacerlo Air Chris. Que es un fenómeno Air Chris. Vale, pues nada. Muchas gracias a todos y nos vemos en un rato.